Buenas tardes. Acabamos de poner nuestro debate en directo. Buenas tardes. Acabamos de poner el. Y queremos dar la bienvenida y una vez más buenas tardes a nuestros seguidores, los seguidores de nuestro canal ACDC Nacionalista, a ese debate que hemos invitado hoy. A estas grandes personalidades. Como invitados hoy tenemos a don Celestino Mbonza Okembe, líder del partido UP, Unión Popular. Tenemos a don Carlos Abaga Ayíngono, líder del partido UP, miembro de la ejecutiva de la ANRD. Tenemos igualmente a don Deogracias, don Econellan, líder de Altrin. Tenemos igualmente a don Deogracias. Pueden ir saludando al público. Tenemos también a don Severo Matías Moto Unsa, líder del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial. Tenemos igualmente a don Idelfonso Abaga Angué, presidente y líder del Partido de la Libertad Nacional. Y por último, tenemos al profesor Bolequia Boleca, invitaros aquí hoy para tratar sobre un debate político que tiene como tema una evaluación sobre lo que ha sido la lucha en el año 2021 y perspectivas para el año 2022, que va a ser un año electoral. Muchísimas gracias y buenas tardes, señores. ¿Cómo se encuentran hoy? Bueno, por mi parte aquí, Ildefonso Bange, estoy muy bien y estoy muy contento de compartir este espacio con estos líderes políticos de nuestro país, Guinea Ecuatorial. Es un honor tenerles a todos ustedes en este espacio. Espero que el debate sea productivo. Muchas gracias. Soy Severo Moto. Encantadísimo de participar en este encuentro donde, como lo ha dicho muy bien nuestro presentador, pues se encuentran personalidades, algunos muy oídos, otros con ganas de ser vistos, pero que evidentemente va a ser un encuentro para un año como ha sido este, muy importante. Por lo tanto, saludaros a todos y de pronto dirigiros mis felices Pascuas de Navidades. Don Deogracias. Sí, muy buenas tardes a todos. Más que nada, estoy muy encantado por participar en ese evento. Que me cae como anillo al dedo y sentir el calor humano de todos mis compatriotas. Así que espero, como ha dicho el anfitrión, que sea fructífero el debate y que seguramente esperamos que haya un fruto para ello. Parece que hay una interferencia en cuanto a la retransmisión. Muy buenas tardes. Okay. El profesor Celestino Mbonza Okembe, ¿puede saludar al público? Buenos días a todos. Buenos días a todos. Justo, bueno, no sé si... ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? Pues... Si quiere saludar al público, le hemos dado la palabra. Estamos ya en directo. Vale.
Buenos días o buenas tardes, según donde estemos, a todos. Encantado de estar aquí con todos vosotros. Y quiero que me tomen como un compañero, no como un gran líder, ni grandes palabras de estas. Vamos a dejarlo, si os parece. Es más bien estar con vosotros, como ha dicho Moto, pues estar en compañía para dar calor a los compañeros. Ahora que está terminando el año 2021. Como un compañero más, voy a estar aquí. Pero voy a advertir una cosa. Yo no puedo hablar del año 2022 como año electoral. Es lo primero que voy a avanzar, porque no tengo nada que decir. No tengo absolutamente nada que decir. Para mí no hay año electoral. No sé qué es eso de año electoral. Sí puedo hablar de lo que he observado en el año 2021. Es lo único que yo quiero avanzar aquí. Eso significa que, en cierto sentido, el encuentro pues va a estar, por mi parte, algo disminuido. Pero no importa. Me alegro de estar con vosotros, pero poco puedo hablar del año 2022 como año electoral. Muchas gracias. Gracias a usted. Sí, profesor Justo Bolequia, ¿puede saludar al público? Sí, buenas tardes. No sé si me oís bien, me oyen bien. Sí, sí, se le oye muy bien. Por supuesto. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hombre, en primer lugar, pues desearos a todos buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde estéis. Y en segundo lugar, pues no tengo la más mínima esperanza de que las cosas en el 2022 vayan a cambiar en nuestra casa común de Guinea Ecuatoriana. Entonces, en ese sentido, espero que este encuentro, estas charlas, asienten de alguna manera, no bases, porque bases no podemos tener, estamos todos sufriendo lo mismo, sino más bien quizá un intento por encontrar un pequeño programa con el que iniciar quizá el entendimiento entre nosotros para ver si entre todos, evidentemente, encontremos el camino para que este 2022 sea un año, no sé cómo llamarlo, de verdad. Ya son demasiados años deseando que las cosas cambien. Cambie. Y muchos, muchos no teníamos canas cuando empezamos y ahora ya tenemos canas. Ya nos estamos jubilando. Está el hermano Celestino allí. No, es una cosa que nos ha metido en la cabeza y no hay que tener esperanza. Quien tiene esperanza está abocado a dejar que la dictadura permanezca en el poder hasta el final. No hay que tener esperanza. No lo hay. Hay que luchar, hay que luchar. Hay que estar cabreado. Sin cabreo no vale. Hay que estar cabreado. ¿Me entiendes? Hay que estar cabreado. No estamos cabreados. Estamos sonrientes y hay que estar cabreados. ¿Entiendes? Entonces, si no estamos cabreados, no vamos a encontrar. Y quizá es hora de que digamos, bueno, todos a una, ¿no? Como fue en Tío Bejuna, todos a una, y ya está, ¿entiendes? Pero vamos a ver, en esta charla seguiremos charlando. Y está bien que nos veamos de vez en cuando, aunque sea de manera virtual, pero está bien que nos veamos, ya que físicamente no podemos hacerlo debido a las distancias. Pero vamos a ver, aquí estamos. Es el propósito de nuestro intento. Don Carlos, ¿quieres saludar al público? Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes, América. Buenos días, América. Buenas tardes, Europa y África. Tomar parte en esta sentada entre tanta eminencia es un honor. Y no me cabe lugar a dudas que las conversaciones que vamos a tener esta tarde, este día, deberían ser fructíferas y serán fructíferas en vistas al futuro. Así será, así será. Así que adelante, muchas gracias. Y feliz año nuevo a todo el mundo. Gracias, gracias igualmente por adelantado. Queríamos dejar la parte de las felicitaciones por el año nuevo al término del debate. Pero bueno, adelantá, está bien. Entonces, vamos a iniciar nuestro debate.
ya hemos saludado al público. Recordarles que estamos en directo por Facebook y de vez en cuando estaré compartiendo, mientras está interviniendo un participante, estaré compartiendo el enlace para que la gente que quiera estar en directo con nosotros puedan seguir el debate. Jesús. Sí. ¿Ha podido conectarse Estefanía? Hasta aquí, Estefanía no está y no la estoy viendo conectarse. De todas formas, es una reunión continua, o sea que puede participar luego, no está cerrada la reunión. Si viene luego y solicita la entrada, le vamos a permitir entrar sin ningún tipo de inconveniencia. Entonces, a lo que íbamos, en este debate de hoy teníamos que presentar, como hemos dicho, ustedes tenían que ser 7 participantes invitados, más yo que lo estoy moderando, 8 personas, pero desafortunadamente estamos conociendo problemas técnicos o de tecnología con la única mujer que íbamos a tener como invitada. Esperamos de que pueda encontrar una solución y se conecte y participe al debate. Seguro ya se ha conectado. Yo no sé si es la que tiene, a ver, tiene que ser la que tiene el Galaxy S9. Estefanía, ¿nos escuchas? Está conectándose. Entonces, sí, ahora está conectada. Luego le va a venir el audio. Gracias a Dios, nuestro debate se ha completado al número de participantes que habíamos previsto. Como adelanta el profesor Celestino Mvosa Okembe, el debate consta de 2 partes, como está el tema. Una primera parte donde hablaremos de lo que es la evaluación. ¿Evaluación de qué? De nuestra lucha. Y luego hemos dispuesto también una segunda parte donde podríamos hablar de perspectivas, aunque no estemos, aunque no vayamos, aunque uno no se vaya o su partido no vaya a participar en las elecciones, sabemos que, nos guste o no, el año que viene es electoral en Guinea Ecuatorial. Entonces, vamos a iniciar pues nuestro debate. Queridos seguidores, ustedes nos van a disculpar. En ese tipo de encuentros siempre hay unos pequeños percances por la tecnología. Esta es una tecnología ultramoderna. Mucha gente tiene dificultades a la hora de conectarse y si nos pueden disculpar por este percance. En principio, esperamos que la segunda vez no nos encontremos con tantas dificultades. Estamos con la compañera Estefanía, que se acaba de unir, y me gustaría que antes de que prosigamos, que ella pueda igualmente saludar al público y que podamos presentarla. Pero hasta aquí está tratando de conectarse al sonido y no le está llegando el sonido. Sí, dona Estefanía, ¿puede hablar para que nosotros probemos si tienes sonido? ¿Me puede escuchar? ¿Me puede escuchar? ¿Puede escucharme? Creo que no. ¿Que no? A ver, si no sé si está conectado con el teléfono, entonces podríamos ir corrigiendo los errores técnicos a lo largo del debate. No obstante, doña Estefanía es la única mujer que tenemos hoy en el debate como invitada. Ella es la presidenta y es la que dirige el Partido de la Unión Nacional Organizada, un nuevo partido político que se acaba de presentar al pueblo de Guinea Ecuatorial en el exilio, concretamente en Europa, Francia. Entonces, ha sido igualmente, hemos visto oportuno que un encuentro de hombres que luchan por la política, no estaría mal que estuviese una mujer. Hemos pretendido que este debate fuese representativo. No podía ser inclusivo, porque todos no podríamos caber aquí. Todos los partidos y sus líderes no podían estar. Entonces, hemos visto oportuno hacer esta primera fase
si hay posibilidades, si al pueblo le interesa lo que vayamos a hablar aquí, podemos hacer una segunda ronda, invitar a los que no han podido ser invitados, porque el canal no está para promocionar ni determinados partidos políticos, ni determinados líderes, ni determinadas organizaciones. Solo tratamos de unir el pueblo de Guinea Ecuatorial con los que están luchando para que alcance la libertad, la democracia. Por eso aprovechamos los pocos recursos que tenemos para hacer esta pretensión efectiva. Y es en este objetivo que este canal es una acción de concienciación para la democracia ciudadana, ha visto oportuno organizar ese debate. Vamos a iniciar el debate con el profesor Celestino Mvo Jean-Okenvé. Don Celestino. Sí. Bueno. Tenemos una pequeña pregunta para abrir, para alimentar el debate. Uh-huh. Es un poco exótico, tiene relación no muy directa con lo que debemos hablar hoy, pero tiene una relación. Y yo le quiero leer esta observación, de ella van a hacer la pregunta. Antes de entrar de lleno en el tema, objeto de nuestro debate, queremos preguntarle sobre una aseveración recogida en el libro del doctor Abouin Foubé, Afrofeminismo, así se titula el libro. Y es la siguiente. Los negros cultos o de élite no rompen fácilmente la cadena de la esclavitud. Hay que desconfiar de esta gente. Fin de cita. Como profesor y veterano en la lucha por acabar con la dictadura, que al parecer está secundada en Guinea Ecuatorial por los colonos, ¿qué diría al respecto? Si la pregunta ha sido larga, se la puedo repetir, pero si la ha cogido, tiene palabra. Vamos a ver. Yo no conozco a ningún doctor Abouin Foubé. Y llevo en Madrid desde el año 1968. Quiere decir que todo lo que diga ese señor, si es que no es doctor, quiere decir que no es doctor. Todo lo que diga este señor no tiene ningún tipo de validez. Ni es doctor, ni es intelectual, ni conoce a los intelectuales, ni sabe nada de nada. Voy a ser muy claro, es que no me gusta perder el tiempo en cosas. Vamos a ver. Hay que valorar a los que hay que valorar. No todos somos iguales, ya está bien. Hay que valorar a los que hay que valorar. Y por eso estamos enfangados en esta lucha. Porque viene cualquiera a decir cualquier estupidez y ya le cogemos como líder para decir cosas. Es que no es así. Por amor de Dios. Tenemos a mi amigo Justo Bolequia, profesor. Tenemos al señor Moto, tenemos al otro. Aquí hay personas. O sea, hay gente que se puede valorar. ¿Eh? Pero traerme a un señor, a Abouin Foubé, que habla de cosas de aforo no sé qué, que tal. Yo conozco la historia de este chaval. Y perdón que le diga chaval, porque creció con mis hijos. Pero mi hijo es doctor en historia. Mi hijo, Enrique Mbó, es doctor en historia, profesor en una universidad. Y viene un señor como Abouin Foubé, que creció con él, que estudió con él la enseñanza secundaria, que no hizo nunca nada más, que es un farsante, y viene a decir cosas que quieres que yo haga una interpretación, lo que significa. Es que es imposible, además se contradice, porque si él es doctor, no puede estar en contra de los intelectuales. Eso es una cosa que es evidente, porque se supone que es doctor y que es intelectual. Este señor, antes de haber nacido, nosotros ya estábamos metidos en el panafricanismo. En el año 1968, hace 1000 años, nosotros ya estábamos en el panafricanismo. Este señor no puede venir ahora a hablar de un panafricanismo que es una entelequia y no sabe ni siquiera sus orígenes. Por tanto, no tengo nada que decir. Simplemente que yo pido, por favor, que sepamos valorar a la gente que hay que valorar. Y que sepamos filtrar para que no vengan los que meten ruido, que no nos sirven para nada y que, digamos, casi yo diría que frenan un poco el esfuerzo que estamos haciendo en la lucha por
por Guinea y por una África que también conozca la misma situación, por una África libre, democrática, etcétera, etcétera. Es lo que le pido. Y voy a excusarme un poco por haberme explayado demasiado sobre esta pregunta, pero yo creo que la respuesta que doy es bastante interesante, porque pido, por favor, que dejemos de dar apoyo o dar cancha a cierta gente que no lo merecen, que es que no lo merecen, nos hace perder el tiempo. Lo vale. Más que pasó en Guinea. De acuerdo. Vale. Muchas gracias. Ok, de acuerdo. El público ha escuchado. Nosotros no estamos aquí para promocionar el libro de Abu Infube. Estamos, simplemente hemos cogido una observación que queríamos enlazarla con el debate para ver qué dice la gente de nuestra élite política. Entonces, el profesor nos ha pedido que no quiere expresarse al respecto y vamos a pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, yo he querido que el debate lo hagamos de esta forma, que no sea redundante en hacer la misma pregunta a todos, porque luego algunos se pueden refugiar en las respuestas, los argumentos que den otros, y estaríamos redundando en lo mismo que hace el régimen. Yo apoyo completamente lo que dice tal, es lo que suelen hacer los del régimen que estamos combatiendo. Entonces, yo he visto más bien hacer en el primer bloque, en la primera fase, una pregunta mínimamente a cada uno y luego surgirán las otras y también podremos abrir lo que son las réplicas. Si, por ejemplo, don Deogracia dice algo y hay alguien que no está de acuerdo, podemos autorizar a una persona para hacerle una réplica. Entonces, la siguiente pregunta va para don Ildefonso. Don Ildefonso Abagangué. Y la pregunta es, yo quiero leer las preguntas para que no nos escapemos. Su pregunta es la siguiente. La evaluación es un proceso de análisis, medición y valoración que está determinada a explicar cómo está funcionando el objeto de estudio. En nuestro caso, la lucha por la democracia en Guinea Ecuatorial. Llegando a resultados y conclusiones basados en evidencias. ¿Cómo podemos medir? ¿Cómo podemos medir la singladura de nuestra lucha en los últimos años que coinciden con la terminación de la octava legislatura, que fue el resultado del fraude electoral del día 12 de noviembre de 2017? Si no coge la pregunta, me puedes pedir, yo se la repito. Pero si ha cogido, tiene la palabra para responder. Bueno, yo creo que las elecciones que has mencionado, yo creo que son de legislativas, ¿verdad? Sí. Porque las presidenciales yo creo que fueron el 24 de abril de 2016, ¿verdad? Sí, sí, por eso le he hablado de legislatura. Efectivamente, eso está muy bien. Bueno, yo aquí, como muchos están diciendo, yo creo que en Guinea Ecuatorial todo lo que se haga ahí ahora no tiene validez. Se hacen unas elecciones y después no se cuenta con la oposición. Efectivamente, de esto estamos hablando, que hay que hacer las cosas bien. Este es el siglo XXI y nosotros no podemos pretender aquí de decir que estamos haciendo elecciones cuando son unas fraudulentas. Nosotros queremos que cuando hagamos elecciones, que sean elecciones libres y transparentes, donde todas las fuerzas políticas del país tienen acceso a estas elecciones, no a algunos. Yo le voy a decir en estas elecciones, y esto lo voy a contar aquí, porque yo he sido presidente de los estudiantes de Guinea Ecuatorial en Estados Unidos, y yo tenía poder aquí para hacer cosas. Y en estas elecciones a mí me llamaron que yo tenía que ser el secretario de estas elecciones en el consulado de Guinea Ecuatorial, aquí en la ciudad espacial. Una pregunta, don Ildefonso. Estamos hablando de elecciones legislativas. Son legislativas. Yo le estoy hablando de legislativas. Sí, las legislativas se vota en las elecciones legislativas, fuera del territorio nacional. Claro, por supuesto que sí.
Yo le estoy hablando algo que yo mismo viví. Ok, estamos simplemente aclarando. Es una historia de otra persona. Es algo que yo mismo viví en el campo. Y a mí me llamaron porque yo era el presidente de los estudiantes y nosotros no nos metíamos en la política. Sí, pero no le corto la palabra. Simplemente le quiero pedir que sea un poquito más escueto, porque tenemos muchas preguntas. Somos un total de 7 participantes. Si demoramos tanto, tardaríamos toda la tarde. Entonces, si pueden medirnos lo que ha sido la lucha en estos últimos años, quiere decir de 2017 hasta 2021 que estamos por cerrar. Si quiere dar un ejemplo, sí, pero me gustaría que primero mira, después nos da el ejemplo. Yo creo que la oposición ha estado haciendo el papel que tiene que hacer. Efectivamente, estamos en una dictadura y una dictadura donde hay una persona que dice que yo estoy aquí, el que quiere estar en esta silla tiene que hacer lo mismo que yo hice. Y nosotros decimos que no es la solución ideal para este problema. Por lo tanto, la oposición está trabajando arduamente para que lleguemos a una solución que es buena para todos nosotros. La solución ideal, ya sea para con el régimen, para con la oposición, para que todos vivamos como debemos vivir en Guinea Ecuatorial. Yo valoraría esto, que la oposición está trabajando muy bien. Yo lo sé porque yo sé el trabajo que estoy haciendo con otros compañeros. Pasa que, como siempre lo he dicho, hay cosas que nosotros no podemos venir aquí y decir al pueblo. Sí, porque es una confidencialidad. Con perdón. Como moderador estaré interviniendo cuando veo que quizá el participante se esté explayando o se desvirtúe del enfoque de la pregunta. Nosotros le hemos pedido que nos hablara de una medición y no valoración, porque la valoración la tenemos como una pregunta, pero que le va a tocar a otra persona. Significa que queremos primero que nos mida lo que ha sido la lucha en términos de resultados, como hemos dicho. Por eso le he empezado con un pequeño esbozo, diciéndole que explicar cómo funciona la cosa que nosotros estamos estudiando con resultados, que dice, con resultados y conclusiones. Sí, entonces, yo midiendo, yo le digo que la lucha va a un camino que es aceptable. Estamos en un buen camino. En resumidas cuentas, estamos... Sí, danos un ejemplo de un resultado y de una conclusión que le llega a decir esto que está diciendo, que vamos por buen camino. Por el trabajo que yo mismo estoy haciendo y con los demás compañeros, y que yo no puedo venir aquí a decirlo a todo el mundo. Pero trabajo que yo estoy haciendo... No le pedimos que diga ni secretos políticos ni estrategias electorales. No le pedimos a nadie que nos diga eso. Simplemente le estamos pidiendo que si nosotros, para medir algo, debemos partir de unos resultados que nos llegan a unas conclusiones de lo que estamos estudiando, si no puede dar un resultado. Por ejemplo, usted va a decir, el partido CPDS, por tomar un ejemplo, ha hecho tal cosa que ha favorecido a la lucha, midiendo. Entonces, y yo llego a la conclusión de que estamos bien porque hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5. Luego ya iremos a la valoración. Yo creo que se está contestando perfectamente, y lo que está diciendo, yo estoy de acuerdo con él. Cada persona, cada grupo, cada organización tiene su estrategia, le está desarrollando, y él positivamente ha hecho una valoración positiva del trabajo que desarrolla su grupo. Y eso es exactamente normal. Eso es exactamente normal. Yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, pero yo, por favor, lo que por yo favor, es permítale que continúe, déjele, sí. Lo ruego, por sí, favor. Lo que yo quería precisar es esto, el enfoque de la pregunta. Si me valora la lucha, no estaría respondiendo a la pregunta, porque no hemos pedido valoración, hemos pedido medición. La medición es diferente a la valoración. No obstante, le damos la palabra que continúe. Bueno, yo, en resumidas cuentas, lo que acaba de suceder en el 12 de octubre, yo creo que es una de las cosas que hemos visto que, al menos porque estamos hablando aquí de la unidad de la oposición, que estamos uniéndonos de alguna manera, porque es esta manifestación
del 12 de octubre, pues nos ha dado la experiencia de que sí podemos hacer cosas juntos. Yo creo que es importante en este sentido, que la unidad, por ejemplo, todos estamos aquí, está don Celestino, don Severo, Justo Bolequia, Carlos Sabá, Estefanía, usted y todos nosotros. Esto eso es muy importante, que estamos consiguiendo la unidad en la oposición. Muchísimas gracias. Precisamente esto es lo que el público que está siguiendo este canal y este debate quería escuchar, un resultado que nos llega a una conclusión. Hemos hecho una manifestación donde se ha visto unidad, y la unidad que estamos apelando la estamos llegando, porque de hecho ese debate se está ejecutando. Gracias por su respuesta. La siguiente pregunta la vamos a hacer a don Severo. Don Severo, ¿este canal cree que la dictadura se hace perenne en Guinea Ecuatorial? Porque de alguna manera la oposición guineoecuatoriana sigue haciendo algo mal. No sabemos qué en todo ese tiempo. Sigue haciendo algo mal, a pesar de todo lo que ha resaltado don Ildefonso. Ahora, si esto es una osadía, por afirmarlo desde este canal, ¿qué cree usted que se podría hacer o se debería hacer para obtener unos resultados diferentes a lo que nosotros estamos diferentes, basados en evidencia concretamente? Bueno, dirijo de nuevo mi saludo a todos los interlocutores. Me siento muy, muy, muy satisfecho por haber sido un poco seleccionado entre los demás para participar. Da la sensación de que el año que terminamos, pues evidentemente, ha sido una especie de extraña continuación de algo terrible. Es decir, poder calificar este año como el año de los insultos, el año de los simples enfados dentro de la oposición, es sumamente importante darse cuenta de lo que ha dicho don Ildefonso. Es decir, el 12 de octubre y la concentración que se produjo frente al Congreso en España y en algunos otros sitios fue un punto clave que podía de alguna manera, pues sí, unir voluntades, porque escuchando aquellas palabras y aquellas intervenciones, pues evidentemente coincidíamos prácticamente en todo, lo cual es un buen signo de unidad. El enfado, como lo ha dicho el profesor Bolequia, el cabreo, ¿no? Y se dejó ver. Esto es muy importante. Pero el año ha estado muy metido en el insulto y en la descalificación, que afortunadamente no ha desanimado a los líderes y a los próceres de la oposición y de la política, lo cual significa que hay valores que vale la pena aglutinar y en torno a los que realmente conviene presentar, digamos, acciones y proyectos que encaminen hacia el punto final de la tragedia que vivimos en Guinea Ecuatorial. Yo diría, en ese sentido, que bueno, un poco siguiendo la pregunta que me ha dirigido, yo veo este año que termina como este necesario punto y aparte y abrir brechas en lo que es la lucha, esa lucha difícil, evidentemente, para abrir brechas con proyectos y con propuestas muy claras, muy directas, muy abiertas al conocimiento de la comunidad internacional, muy directas a lo que es el digamos, el desprecio y el cabreo que expresamos contra el régimen que nos tiene cogidos, y desde luego reuniones como estas. Ojalá el COVID nos hubiera permitido, y los medios de comunicación, más que de comunicación, medios económicos, nos hubieran permitido no solo vernos, sino poder abrazarnos. Eso hubiera estado muy bien. Pero esta reunión ya es un punto muy importante para lo que es el resultado de este año. Ok. Muchísimas gracias. Se le ha ido el sonido. ¿Tengo que seguir? No, que no, se le ha ido el segundo por el sonido por un segundo, por eso le decía que no le estaba escuchando. Entonces, lo que yo abro una réplica. ¿Hay alguien que tiene una réplica a lo que ha dicho don Severo? Una réplica.
¿Todos apoyan a lo que ha dicho? Yo sí apoyo a 100% lo que ha dicho. Si es apoyo, no hace falta, está bien. Solo queremos dar palabra a quien quiera replicar. No queremos apoyar como los del régimen. Apoyo. Si es una réplica, bien. Si no es una réplica, vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta va a ir dirigida a don Deogracias, don Conde Altrin. Don Deogracias, sí. Yo quiero enfocar mis preguntas con un poquito más de explicación para que los seguidores puedan entender a qué vamos. No queremos hacer preguntas como ataques. Perfecto. Usted, como líder de Altrin, que es Alternancia Republicana Internacional, que no nace como partido político para acceder directamente al poder y quedarse en él, sino remediar el nepotismo, la corrupción, la represión y la pobreza del pueblo, desde o mediante el seguimiento de la alternancia de poder en los procesos electorales, para la democracia y la buena gobernabilidad. Lo que le sitúa a Altrin en una posición neutral entre los que detentan el poder actualmente en nuestro país y los que lo disputan. En base a esto, ¿qué ha sido de la lucha para alcanzar dichos fines en el año 2021? Tiene la palabra. Vamos a resumirlo como es el plan, el objetivo de esa charla. Para empezar, hemos visto que el régimen ha estado utilizando últimamente términos que nunca había salido de su boca, como decir el cambio. Últimamente lo ha pronunciado en su último congreso que se ha celebrado en Bakú. Decir, como se dice, poco o mucho se va conociendo la realidad del objetivo de Altrin como una ideología se basa en el cambio de los jefes de Estado y no de su perpetuidad en el poder. Este es un ejemplo que puedo dar para empezar respecto al trabajo que estamos inculcando, como ha dicho, de mediador entre no solo los que pretenden el poder, sino tanto lo del poder como el mismo pueblo, enseñando que la soberanía reside en el pueblo, cosa que siempre se ha dicho, pero tristemente no se ha llegado a materializar. Segundo ejemplo es el reconocimiento paulatino de muchos ciudadanos nuestros, porque no es fácil de acoger o de entender a la primera cualquiera cosa que viene nuevo, ni en la sociedad ni en la tecnología. Me acuerdo un ejemplo para dar, el ejemplo del ordenador. Cuando empezó la aparición del ordenador, mucha gente estaba un poco escéptica para decir que algo tan nuevo parece que va a sacar a la gente de su trabajo, que citar que el otro, perdón, era auricular. No sé si me escuchan. Sí, 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 perfectamente, le escucho. Tal que no ha sido fácil. La gente no suele coger las cosas a gusto a la primera, pero tenemos la sensación y también los compromisos y las reacciones que de la gente del pueblo, me refiero del país. Y el tercer ejemplo es también el reconocimiento de los gobiernos con los que estamos relacionando, tanto a nivel nacional como a nivel regionales. Ha sido el ejemplo
del gobierno del Generalitat de Cataluña. Con esos tres ejemplos puedo decir que el año lo terminamos ya con un buen pie. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere replicarle a don Deogracias? ¿Todo el mundo está bien con su respuesta? Es debate. No se conformen si no están conformes. Sí, bueno, entonces si todo el mundo está conforme con la respuesta que ha dado, vamos a la siguiente pregunta. Y esta vez le toca a don Carlos. Don Carlos, le voy a leer algo donde está situado su pregunta. El artículo 9 de la Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial dice: los partidos políticos son organizaciones políticas integradas por personas que libremente se asocian para participar en la orientación política del Estado. Constituyen la expresión del pluralismo político de la democracia, concurren a la formación y la manifestación de la voluntad popular como instrumentos fundamentales para la participación política. El artículo 6 de la Constitución española dice lo que sigue: los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad política y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y su funcionamiento deberán ser democráticos. Vamos a nuestra pregunta. A tenor de estos dos artículos, tanto el 9 de la Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial y el 6 del derecho comparado, es decir, el derecho español, coinciden en que los partidos políticos concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular, además de ser instrumentos fundamentales para la participación ciudadana en la política. ¿Cree usted que apelar a los partidos políticos legalizados y los no en el país a no participar en las elecciones con la dictadura, so pretexto de que eso equivale a secundar el régimen, puede acabar con la dictadura desde los cauces democráticos? Sí, abra el micrófono, por favor, abra el micrófono. ¿No me entiende? Ahora, no, tenía el micrófono cerrado. Ah, muy bien. Antes de responder a su pregunta, quiero dirigirme primero al pueblo de Guinea Ecuatorial, diciéndoles que estamos buscando a un joven activista, famoso Mujuy, que está desaparecido desde hace 2 días. Por favor, que hagan todo lo posible para comunicarnos su paradero. Gracias. Ahora bien, me voy a detener también un poquito en la primera pregunta que usted le ha hecho a don Celestino, diciendo lo siguiente. Le doy toda la razón a don Celestino. Hay un pero que quiero decir ahí, en el sentido de que si todos comemos en un plato lleno de manzanas, las nuestras son dulces, y de repente uno de los comensales dice que su manzana es amarga, no digamos que no es amarga. Preguntémosle el por qué dice que la manzana es amarga cuando las nuestras son dulces. Si es posible, podemos probar la suya para estar seguros de que su manzana realmente es amarga. Dicho eso, quiero explicarme diciendo con ello de que lo que escribió el joven Abim Fube quejándose de la clase intelectual guineana, o quizás africana, no he leído el libro, tiene sus motivos. Es a nosotros aquí el intentar de analizar esos porqués, o invitarle en la próxima sentada para que él mismo, personalmente, venga a explicarnos del porqué de eso. Yo creo que un joven como él no podría escribir algo semejante al azar, o simplemente por el amor al bolígrafo y a la tinta.
Bien. A lo que a mí concierne, lo que me acaba de preguntar usted, señor moderador, es literatura lo que acaba de leer, bonita literatura. Por una parte, la constitución de un país eminentemente democrático que es España. Y por otra parte, una constitución franquista hecha por Teodoro Benjamin Basso. Si usted coge las dos constituciones, la guineana de hoy, que no reconozco, y la franquista, son casi como dos gotas de agua. Yo no reconozco la constitución de Teodoro Benjamin Basso, que creo yo es la famosa carta de Acunibe. La constitución que reconozco es la de 1968 porque es la que fue debatida, elegida por el pueblo de la República de Guinea Ecuatorial después de hacer un referéndum. Es la única constitución hasta aquí que tiene la República de Guinea Ecuatorial y no una constitución militar franquista hecha por Teodoro Benjamin Basso. Todo lo que se pueda poner ahí, yo tengo por costumbre decir de que las instituciones casi nunca cometen errores. Los que cometen errores somos nosotros, los que llevamos esas instituciones. El artículo número 9 que usted ha leído es tan democrático como el que ha leído de España o como el que está en los Estados Unidos de América o aquí en Alemania. Pero ¿cómo se lleva a cabo en esos países? Ahí está la diferencia. En nuestro país, República de Guinea Ecuatorial, desde el momento que el partido en poder que se centra en un individuo que todos nosotros conocemos, es el partido que legaliza a los demás partidos del país y les deslegaliza cuando le dan las ganas, porque hay ejemplos. Este partido nunca puede permitir que una oposición le venza en unas supuestas elecciones organizadas al mismo tiempo por él. Entonces, consciente o inconscientemente, cuando uno, un partido político de la oposición, toma parte en las elecciones convocadas por un gobierno dictatorial, no va con seguridad de poder ganarlas, porque se sabe de antemano que no las puede ganar. Y si se sabe que no las puede ganar, ¿por qué participar? Entonces, por eso, a mi manera de ver, inconscientemente, aquellos que participan en unas elecciones dictatoriales sabiendo que no pueden ganar, que no las pueden ganar, ni siquiera que los miembros, los diputados democráticos por el régimen, tampoco pueden tener ninguna influencia en el Parlamento. Hasta aquí no las han tenido. Es porque esos partidos indirectamente están cimentando la dictadura. Porque entonces, en ese momento la dictadura es democrática, si usted quiere. Ya sí, no entonces, podemos, don Carlos, una dictadura. Sin ánimo de cortarle la palabra, entonces usted dice que en este caso no hagamos nada. El no hacer nada sería lo único que puedo decir. Lo último que puedo decir, no hacer nada, no participar en las elecciones, no es lo mismo que no hacer nada. Y porque el presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, dijo que no hacer nada no es una opción. Entonces, ¿cuál es la opción que deberíamos adoptar? Gracias. Vuelvo a repetir. El no participar en unos comicios no significa que no se ha hecho nada. Simplemente significa que se ha boicoteado lo pretendido por la dictadura. Esto es hacer muchísimo.
Muchas gracias. Entonces, nuestra pregunta rápida es, ¿llamar al boicot de unas elecciones puede acabar con la dictadura? Por ejemplo, en nuestro caso, si llamamos al boicot, ¿podemos acabar con la dictadura de Obiang? Le puedo dar una contrapregunta. ¿Participar en unas elecciones dictatoriales puede democratizar una dictadura? Bueno, yo no estoy... La respuesta es no. Yo no estoy para responder. Yo estoy representando al público que va a seguir esto, que es nuestro pueblo. Por eso me he dado la pregunta y la he respondido. Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias. Yo no soy parte del debate. Yo solo soy un intermediario. Ustedes son la parte del debate que habla con el pueblo. Sí, gracias. Sí, entiendo. Si don Serequino quiere hablar, active el micrófono. Active el micrófono, sí. Reactivar, vale. Ok. Un segundo. Lo que quería decir es, cuando otra persona habla, lo que hacemos, lo que aprovechamos es cerrar los micrófonos de los otros para evitar interferencias. Entonces, cuando usted ya quiere venir a hablar, acuérdese de activar antes el micrófono. Adelante. Bien, muchas gracias. Mire, me van a permitir también... aquí tenemos diferencias de edades. Tenemos diferencias, digamos, de currículums, o sea, de experiencias vividas. Yo os quiero rogar a los jóvenes que acabéis de entrar en política o que acabéis de venir de Guinea, que escuchéis un poco a la gente mayor. Yo me acuerdo una cosa que me pasó en Guinea hace 4 años. Estaba hablando con unas personas en bata y tal, sobre política y tal, y uno me dice, ya, tú quieres hacer eso, ¿y cuál es tu partido político? Esto me hizo ver que la gente de Guinea tiene un error garrafal debido al régimen de Guinea. Es que el régimen de Guinea ha dado una cultura, o mejor dicho, una descultura política, o una incultura política. La gente en Guinea tiene unas ideas muy preconcebidas, que para hacer política, no puede hacer política si no es dentro de un partido. Bueno, depende. Es que ellos no saben que hay otra cosa. Eso es uno. Y claro, si está dentro de un partido, este partido no puede hacer nada si no participa en unas elecciones. Otro error. Y así, me vas a permitir que yo diga eso. Todo esto supone que hay unos errores de planteamiento desde la base. Nosotros, yo creo que todos los que somos un poco más mayorcitos, sabemos que esto no es así. Carlos acaba de decir una cosa muy correcta. Vamos a ver, se puede hacer política sin partidos, pero es que además no hay partidos políticos en Guinea. Vamos a partir de una cosa. No hay partidos políticos en Guinea. ¿De acuerdo? Esa es la primera base que hay que tener muy claro. Por tanto, no se puede venir a hablar aquí de partidos porque su forma de existir no tiene cabida. No hay un entorno para que los partidos existan y existan dentro del país. Y por tanto, no pueden llevar a cabo las funciones que deberían llevar a cabo en un país democrático. Y así se coligen varias cosas, elecciones, etcétera, etcétera. Todo eso no tiene cabida cuando no hay partidos políticos. ¿De acuerdo? Yo creo que hay que partir de una cosa muy... Me van a perdonar, pero es que si no partimos de estas cosas, de esos principios básicos, no podemos avanzar. Cada uno tiene una idea sobre Guinea distinta a la que otros tienen. Vamos a ir todos juntos con una idea clara. En Guinea no hay partidos políticos. Uno, por tanto, en Guinea no puede haber elecciones. Dos, y si no puede haber elecciones, ¿por qué vamos a hablar de partidos y por qué vamos a hablar de elecciones? Yo creo que esto es muy importante. Carlos Abá tiene razón. Ni siquiera llama al boicoteo. Tú le dices,
tú dices que si hay que boicotear, es que ni hay que boicotear ni hay que dejar de boicotear. Es que si no hay partido, si no hay elecciones, si no hay país democrático y libre, ¿para qué demonios hablas de un entorno que no está en Guinea, que no existe en Guinea? Es como hacer nadar a un pez en el desierto. El entorno de Guinea no permite todos estos conceptos de partidos y elecciones y todo este rollo, por favor. Nosotros tenemos una dictadura y lo que hay que hacer es acabar con esa dictadura. Y vamos a hablar de acabar con esa dictadura, punto. Si todos no pensamos igual, no podemos estar aquí todos juntos. Es que va a haber diferencias, no vamos a perder el tiempo. Y más bien va a ser, pues eso, un cacareo. No hay situaciones democráticas en el país para hablar de elecciones ni para hablar de partidos. Podemos desde fuera crear partidos, incluso los partidos que había dentro, como UP, como PP, como CPDS, todos estos han sido violentados, destruidos por la dictadura. Y permanecen más bien como símbolos. Yo creo que lo tengo muy claro. El Partido del Progreso fue inhabilitado, pero fue destruido físicamente casi con sus personas. Lo mismo ha pasado con Unión Popular. Lo mismo incluso pasa con CPDS, aunque no se crea. No hay partidos políticos dentro del país como tales partidos que se mueven en libertad, que tienen sus sedes, que hay debates, que tal, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, señores, vamos a dejar de hablar de partidos políticos y elecciones. Creo que esto es un principio básico, casi un axioma. Y de ahí vamos a empezar a hacer las cosas. Desde ahí vamos a ir más lejos. Si no se dan esas circunstancias, ¿qué hay que hacer? Hacer que esas circunstancias se den. Destruir la dictadura. Punto. Ya está. Vamos a ver, si yo voy a una guerra y el enemigo, yo estoy observando al enemigo y cada vez que el enemigo hace algo, yo intento ver qué es lo que hace el enemigo, estoy vencido desde el primer momento. Sí, don Celestino, su mensaje. Sí, yo termino. Sí, eso es lo principio, otro principio básico en política. Nunca sigas a rebuzo, nunca sigas y estés pendiente de lo que hace tu enemigo. Tienes que tener tu plan, tu estrategia, síguela y vas a triunfar. Por tanto, yo eso lo sé desde hace más de 40 años. Vamos a organizar nuestra estrategia, cada partido, cada asociación, cada grupo de personas. Vamos a tener nuestra estrategia, a desarrollarla. Y desarrollándola, se va a triunfar. Y desde ella se puede ver si se ha desarrollado bien, si se ha desarrollado mal. Pero no lo hagamos en comparación, teniendo como referencia a la dictadura. Los rollos que monta la dictadura son rollos de su propia dictadura, de su estrategia. Y nosotros vamos a otra cosa. Vamos a acabar con la dictadura y a montar una democracia. Y a partir del momento que haya democracia, tendremos partidos políticos reales, y tendremos elecciones tanto presidenciales como legislativas reales. Mientras tanto, yo creo que no deberíamos perder el tiempo en todos esos rollos que monta la dictadura. Y perdona que haya sido un poco largo, pero yo creo que... Muchísimas gracias. Ha sido contundente. Tiene que matizar. Yo quiero precisar aquí que los mensajes, las conclusiones, las declaraciones no van para mí. Van para ese público que nos va a seguir, es el pueblo de Guinea Ecuatorial. Aquí ahora hemos creado esto como un mecanismo de estar cerca del pueblo. Entonces, todo lo que decimos aquí, lo decimos al pueblo. Sí, parece que don Cervero tiene alguna réplica. Tiene la palabra. Sí, me parece sumamente interesante la intervención de don Carlos, porque evidentemente cuando de pronto nos metimos en el famoso asunto del ensayo democrático, pues bueno, en un principio se pensó que bueno, pues había una voluntad de mínima voluntad de cambio, pero sobre todo estábamos absolutamente confiados en que la comunidad internacional, de la que unos dudan, en la que otros creen demasiado, otros a lo mejor están acertados en... iba a ser suficientemente pesada, por cuanto que sabíamos a ciencia cierta que era imposible llegar ahí y cantar aleluyas. Yo, en mi caso concreto, y de algunos otros partidos que luego, como muchas veces se ha dicho, es que algunos se fueron a Guinea y no sabían que no se puede con la dictadura. Bueno, pues fuimos, me parece, 3 o 4 partidos. Y vimos la experiencia. Pues es evidente que era imposible. Pero hay un detalle que me parece interesante. Cuando creemos tanto en nosotros, claro que hay que creer en nosotros, pues somos los testigos y sobre todo los artistas de este futuro que queremos elaborar. Pero solos, cada vez es más claro
Y los que hacen que esta soledad sea real, hacen todo lo posible para que efectivamente intentemos estar solos. Esta soledad, para mí, asumirla y hacerla como nuestra fuerza, me parece demasiado atrevido. Y no hay país ni pueblo en el mundo que no haya recibido un apoyo, un respaldo, incluso para mal. ¿Qué es lo que sucede? Creemos, digo yo, demasiado en nosotros mismos y nos cerramos en nosotros. Por eso, cuando se salta en Guinea, en el año 92 concretamente, es porque se ha trabajado profundamente la comunidad internacional. Y eso hace que, de alguna manera, durante ese periodo, matar para Obiang estaba, por lo menos, parece que estaba prohibido. Y él trabajó, pero la comunidad internacional estuvo y permitió que por lo menos cuatro del 92 al 96 hubiera como una cierta expectativa de que, bueno, pues lo que se está haciendo no está acompañado con muertes y con tragedias. Yo creo que es necesario conectar con la comunidad internacional que apoya al régimen, y porque apoya al régimen por sus intereses, también nos toca a nosotros apoyarnos en ellos para que, de alguna manera, centren también su atención en el futuro de las personas. Piensan demasiado en las cosas, piensan demasiado en la riqueza, piensan demasiado en su poder y no piensan en la otra parte, que somos nosotros. Y por más valientes que seamos los, dicen que 1.000.000 o 1.200.000 habitantes, por más valientes que seamos en ganas, hay fuerzas a las que, con las que hay que conectar. Y por eso uno, como ha estado Celestino en Guinea, por ejemplo, he estado yo, esa experiencia evidentemente te permite pensar, evidentemente, que elecciones libres, imposibles. Incluso cuando las intentamos en el año 95 y ganó la oposición, pero la dictadura se quedó con los resultados. O sea, en ese sentido, repetir, y yo incluso intenté repetir en las del 96, en las presidenciales. Obiang, en un momento dado, recibe a la oposición en el Palacio y dice claramente, las elecciones las convoco yo y las tengo que ganar yo. A partir de ese conocimiento, es Severo, necesario, acaba brevemente. Si no acudimos a la ayuda y al apoyo de la comunidad internacional, como veo que lo están haciendo, con mucho acierto, lento, pero con mucho acierto, por ejemplo, el partido PLN de Ildefonso, tocando un poco el nervio de la comunidad internacional para que viren sus ojos hacia la situación de Guinea Ecuatorial y, de alguna manera, apoyen, nos den este apoyo que les pedimos, que termine la dictadura. Alguien cree que tiene que terminar echando mucha sangre, otros creen que es posible que Obiang se vaya de ahí con la presión internacional. Por eso quiero felicitar, como lo ha dicho muy bien don Ildefonso, un hombre que, por favor, permitidme un momento, un hombre que estuvo dirigiendo un partido en los Estados Unidos, nuestro, el Partido del Progreso, se crearon dificultades en su entorno, abandonó ese partido y se creó su propio partido, y con ese instrumento está luchando políticamente. Mi felicitación. Y sobre todo, el trabajo que está haciendo en la principal potencia del mundo para que la dictadura termine y entremos en una especie de transición pacífica a la democracia, tengo que felicitarlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta aclaración. En el debate, solo a Estefanía, que tenemos con problema de sonido, pero tenemos a una persona que no ha participado y es el profesor, activa el sonido, es el profesor Justo Bolequia, que quiero pedir si tiene algún aporte sobre la respuesta que ha dado don Carlos, a la que han abundado don Severo y don Celestino. ¿Quiere decir algo, profesor? ¿Me oyes? Perfectamente, le oigo perfectamente. Bien. Estoy de acuerdo con Estefanía, Celestino. Active su micrófono. Active su micrófono para hablar. Sí, adelante, profesor. Si me interrumpes, dejo de hablar. Adelante, discúlpame. Entonces, si puedo hablar, me dice, y si no, pues me callo y descuido. Sí, adelante, por favor. Bien.
Estoy de acuerdo con Celestino. No se puede llamar a una persona doctor cuando no lo es. Y es humillarme a mí. Entonces, la próxima vez, infórmese de quién va a hablar. Y no vuelva a decir que Abuin Fubia es doctor. Llevo 40 y tantos años en este país y jamás he leído en alguna parte de alguna universidad española donde se figure que Abuin Fubia es doctor. Es humillante para mí. En segundo lugar, don Carlos Abaga ha dicho, vamos a hablar del pueblo de Guinea Ecuatorial. No, vamos a empezar a hablar de los pueblos de Guinea Ecuatorial. Uno de los grandes errores, de los graves errores que tiene África. Africanos no reconocen los esos estados. Segundo, tercer lugar, ¿qué es ser joven? ¿Quién es joven? Estamos hablando de gente que tiene 40 y largos años. Si dicen jóvenes. Usted, por ejemplo, no puede decir joven. Un joven es aquel que tiene 20 y tantos, que es capaz de correr los 100 metros en 8 segundos, en 10 segundos. Pero un joven de 40 y tantos años con tripas y panzas, que no, hombre. En cuarto lugar, estamos hablando de Guinea Ecuatorial. ¿De qué Guinea Ecuatorial? ¿De qué elecciones vamos a dar? Ya lo ha dicho Celestino. ¿De qué elecciones? Cuando no se dan, digamos, la situación para que haya partidos políticos. ¿Creemos que el PDG es partido político? ¿O CPDS? ¿O UP? ¿O Partido del Progreso? No, porque no se dan las circunstancias jamás. Y además, olvidamos una cosa, señores. Estamos hablando del presente y futuro de Guinea Ecuatorial. Conocemos el programa, la propaganda, digamos, del régimen, que es intimidación permanente, continua, el control que lleva el de los medios de comunicación en Guinea Ecuatorial, un control absoluto. Y la población recibe solo los mensajes que quiere el régimen. Y luego tenemos ya la tercera línea, es decir, las redes sociales. Ahí, pues, ahí es donde por lo menos la oposición debería, digamos, aprovechar para poder transmitir sus mensajes a las poblaciones, a los pueblos de Guinea Ecuatorial. Pero sin embargo, la oposición, al no tener, no me refiero a un proyecto, no me refiero a una firma de documento donde firman 13 partidos, 15 partidos de la oposición, no me refiero a otro. Me refiero a un programa. Es decir, señores, cada semana va a haber un debate virtual en el que vamos a analizar solo un punto. Por ejemplo, ¿qué pasó en Cuantoma? ¿Quién es el responsable de Cuantoma? ¿Cuántos muertos hubo? ¿Cuántas viviendas fueron destruidas? Ese es un tema que la población debe conocer. Por ejemplo, ¿cuántos dineros ha robado de Teodorín Gama Obiang? ¿Y cuántas inmuebles ha comprado en el extranjero? ¿Cuántos coches? Esto es lo que la población debe saber. Y cada partido debe dar su opinión, su análisis de eso. Es decir, monotema. Una semana, un tema. Dos semanas, un tema. Sin descanso. Sin descanso. Permanentemente. Para que la población, digamos, reciba el mensaje. Tercero, señores, estamos sumidos en una especie de mediocridad. Aplaudimos a los mediocres. Aplaudimos, digamos, no queremos valorar a las personas que tienen formación, que tienen conocimiento. Cualquier persona en Guinea, por el hecho de tener un WhatsApp, puede hablar, puede hacer audios y puede criticar a la oposición, puede criticar a Celestino, puede criticar a Justo Bolequia, puede criticar a Severo Boto, a Carlos Abba, a Estefanía. ¿Por qué? Porque tiene WhatsApp y puede hacer audios. ¿Esto qué es? Entonces, todo eso, señores, sirve para desvirtualizar y ridiculizar a la oposición. Nos ridiculizan. ¿Por qué? Porque no tenemos ni un control, el control de ningún medio de comunicación, no tenemos el control de ningún, digamos, un sector para donde poder transmitir cada semana, hablar cada semana de un tema para que llegue a la población. Ni una emisora de radio, ni un canal de YouTube, ni un canal de internet, etcétera, donde la población sepa que tiene que ir allí para informarse. No tenemos. Y solo pedimos ayuda a la comunidad internacional. Don Severo, siento
discernir, o sea, como lo diríamos, siento contradecirle o oponerme a eso. Es decir, Obiang Gema es la comunidad internacional. Obiang es la comunidad internacional. Como jefe de Estado es la comunidad internacional. Forma parte de la comunidad internacional. Entonces, forma parte de la ONU. Entonces, cualquier cosa que llegue a la ONU a través de la oposición nuestra, o a Suiza, o a Francia, o a Estados Unidos, le llaman a Obiang, le van a llamar, señor Obiang, ha llegado esto, ¿qué opina usted? No se preocupe, no le haga caso. Y no nos hacen caso, no les hacen ni puñetero caso. Entonces, ¿qué estrategia vamos a buscar? ¿Los blancos van a ayudarnos? Ni uno. ¿Los africanos van a ayudarnos? Obiang los ha comprado. Entonces, señores, nos ponemos las pilas y de esos que dicen que son jóvenes y se echan a la calle a correr delante de la policía o detrás de los militares, o recemos todos para que llegue el final de la dictadura, pero con los proyectos, programas y tal que tenemos así, tal y como lo estamos haciendo, no reconociendo, por ejemplo, que en Guinea Ecuatorial se debe hablar de pueblos, no del pueblo de Guinea Ecuatorial, no saber que aquellos que se llaman jóvenes no son tan jóvenes porque ya tienen 40 años para arriba, ya peinan canas en sus partes íntimas, porque un joven todavía no peina canas en sus partes íntimas. Pero aquel que tiene 40 y tantos, ya está el hombre desahuciado en ese sentido. Entonces, yo en ese sentido yo propondría eso, ¿no? Es decir, que la oposición haga programas en sentido de cada semana vamos a hablar de un tema. Cada semana, permanentemente, aunque sean 4 de la oposición, 5, pero cada semana permanentemente, para que el pueblo sepa ya que el día tal toca el debate sobre ese tema. De la otra forma, si esperamos ganar a la dictadura con elecciones generales, con apoyo internacional, con enviados especiales de la ONU, etcétera, no, es decir, es que no sabemos qué es una dictadura hoy, siglo XXI, que tiene el control de los medios de comunicación, que tiene una propaganda, digamos, que sirve para intimidar a la población y que intenta ahora por todos los medios controlar las redes sociales del país. Eso es lo que de momento digo. Bueno, yo veo que hay más manos arriba, pero no es la única pregunta a la que estamos. Pero si hay que darle caldo al debate, pues tendremos que hablar, porque no vale la pena avanzar si luego no dejamos bien zanjar a las cosas. En este caso, vamos a darle la palabra a don Deogracias, luego le daremos la palabra a don Ildefonso. Estefanía, ¿puedes hablar ahora? Pero hace rato que estoy conectada y os estoy escuchando a todos. Ya, ya estoy en línea. Por eso le decía. Todo el mundo está discutiendo, pero no me dais la palabra. Llevo aquí mucho rato esperando. Teníamos que probar el sonido para saber que ya está. Gracias. Pero gracias, si que ya eso. Estás. Sí, ahora mismo te vamos a dar la palabra. Estefanía, hable, por favor. Sí, a ver, gracias por permitir. Estefanía, por favor, ¿puede dar su opinión? ¿En qué quiere primero hablar? Yo me gustaría que usted primero salude al pueblo porque no aprovechó en hacerlo cuando iniciamos el debate. Bueno, mando muchos saludos al pueblo de la República Nuestra de Guinea Ecuatorial. Soy Estefanía Ondónumo, presidenta de la Unión Nacional Organizada. Y quiero empezar hablando sobre lo que nos parezca el trabajo que se ha hecho. El moderador ha dicho en el año 2021, yo quiero hablar desde que empezamos ese trabajo a través de los audios, que ha sido un trabajo positivo para el pueblo, porque muchos no estaban informados de todo lo sucedido dentro de la dictadura. Entonces, ha sido un trabajo bueno para el pueblo, ha despertado muchas mentes, la concienciación desde la oposición al pueblo. Entonces, ese punto es un punto realmente positivo, aparte de lo que ha dicho don Severo, que ha habido muchos insultos y todo esto. Yo creo que en alguna medida, dentro de los errores, la gente aprende. Y con el tiempo se ha ido mejorando el lenguaje y aprendiendo, porque haciendo o trabajando o se aprende. Y por otra parte, el otro asunto que acaba de,
detallar o explicar el señor Bolekia. Yo entiendo lo que dice, pero yo creo que el mensaje que estamos dando al pueblo o a la comunidad internacional o a los compañeros los que estamos en esto trabajando, hemos de reconocer primeramente que el poder es del pueblo. Reconocemos todos que Obiang-Yem está usurpando la soberanía nacional que pertenece al pueblo. El hecho de que Obiang-Yem aún esté representando a nuestro país no significa que en ninguna parte del mundo no se sepa que es un dictador. Obiang-Yem, lo que debemos hacer nosotros realmente es reconocer quiénes somos, reconocernos entre nosotros, saber que somos los víctimas o las víctimas de la dictadura entre todas las etnias, reconocernos, hacer las paces y organizarnos a recuperar nuestro poder como pueblo. Y no debemos minimizar el trabajo que estamos haciendo si presentamos documentación o casos en la comunidad internacional porque Obiang-Yem se adelanta o Obiang-Yem les está pagando con el dinero de nuestro país. Existen otras leyes también que si nos amparamos a estas leyes que nos pueden amparar como un pueblo soberano, el poder del pueblo, porque es el pueblo que elige a su representante, que podemos ir cambiando habiendo una democracia. Entonces, debemos centrarnos en la solución y aparte de los debates que se tiene que ir estar haciendo cada semana, como acaba de decir, que esto estaría bien, pero no creo que es la solución. Mientras haya la dictadura, podemos ir hablando y tal, pero la concentración en la solución, reconocernos, hacernos fuertes frente a la comunidad internacional, presentarnos unidos, presentando el mismo problema, tendremos apoyo, pero el poder y el saber hacer tiene que nacer de todos nosotros. Bueno, pensando el orden que yo creo que, como habíamos hablado antes de empezar esa reunión, que cada uno tenía 2 minutos de respuesta y que había... Ya está en el cuarto. Usted ya está en el cuarto minuto, porque no ha hablado desde que empezamos el debate. Bueno, por eso quería asegurarme. Era eso lo que por ahora quería decir. Entonces, resumimos que usted ha hablado de que nos organicemos y que no minimicemos lo que estamos haciendo. Claro. Que es importante, organización, estamos coincidiendo en lo mismo. Y no encontraremos organización si no estamos unidos. Si nos unimos y nos organizamos, podremos llegar a lo que ha dicho el profesor Celestino y que ha coincidido con lo que ha dicho el doctor Justo, que es acabar con la dictadura. Acabar con la dictadura con diferentes estrategias, llamando a la de, don Severo, que es contar con la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque nos darán una energía, nos darán una fuerza. Más lo que nosotros estemos haciendo unidos y organizados, podríamos romper lo que queremos romper, que es la dictadura. En este caso, damos la palabra rápidamente a don Deogracias para que también venga a abundar. Sí, muchísimas gracias. Quiero pedir, con el corazón en la mano, que sepamos que realmente hemos de saber lo que es el poder. Siempre lo he dicho en los audios que hablo en Fran. El poder es una cosa que yo diría, entre comillas, algo enigmático. Porque no es el saber hacer, no es un simple deseo. Por consiguiente, quiero pedir, rectificar lo que ha dicho el compañero Carlos y el otro en sentido de no reconocer esas cosas en la política. En cuanto al poder, no son muy buenas. Conocemos lo que es dictadura. Lo sabemos. En la historia siempre ha habido absolutistas. Pero eso no ha dejado de ser que ha sido un gobierno o que tiene un poder. Guinea, como había sido Alemania de Nazi, de Hitler, o de cualquier otra tiranía, son gobiernos que tienen poder. Está bien o está mal, es otro concepto de la moral, es el deber ser,
lo digo, pidiendo, no es una imposición. Ese desentendimiento no nos debe alargar o aumentar las diferencias o las discrepancias. El otro punto, ¿qué hacemos? Con las elecciones que hace el dictador Obiangyema, como le gusta ser llamado, dictador de leyes, participar o no participar, también es un cuento que llevamos durante mucho tiempo. ¿Qué hay que hacer? Creo que es lo que a muchos y todos siempre han estado preguntando. Por eso nuestra propuesta es, uno, debemos reconocer al gobierno de Guinea que es dictatorial. Es un reconocimiento. Pero no nos gusta la dictadura, que son dos cosas diferentes. Como se dice, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. El lenguaje suez, de que no existe partidos, tampoco es de la política, conociendo que ha habido tiranos, conociendo de que Obiang juega con un doble papel. Lo que estoy viendo aquí es una especie de clase política. Es decir, parece que don Deogracia nos está queriendo dar lecciones de política. Efectivamente. Entre el poder. Déjame terminar. Parece ser que aquí hay. Chico, parece que aquí hay personas afines al poder. Que no. Parece que hay personas que parece que han trabajado con el poder y nos están queriendo dar clase de tenemos que aceptar la dictadura porque es poder, no sé qué, chico, no, para eso vamos a dejarlo, bueno, de verdad. Yo creo que es una réplica, dejemos de terminar y después abrimos otra réplica. No, mira, aquí hay que filtrar. O sea, yo no puedo ir a una reunión donde esté gente con la misma mentalidad del régimen. O sea, hay que filtrar, es que si no es perder el tiempo. Yo tengo muchas cosas que hacer. El otro también. O sea, sí, para encontrarme en un sitio, una reunión, con gente que quiere imponer una mentalidad tribal, que creen la brujería, dice que el poder es algo enigmático y que hay que estar con el poder. No, por favor, no. Bueno, en primer lugar, ese canal le agradece todo el tiempo que ustedes han dispensado y van a dispensar por ese debate. El señor Diocon hace tiempo que no se le admite en los círculos democráticos de que estamos en el exterior. Todo el mundo lo sabe. No se ponga a llamarlo aquí. Sabemos el papel que está allá afuera. Él es nosotros pretendemos ser incluyentes y tolerantes. No, por favor. Es que entonces le llamas aquí Obiang también a participar, ¿no?, en la reunión. No se puede hacer esto. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Estamos practicando una democracia. La tolerancia tiene que ser un criterio que vamos a utilizar. Pero no se puede admitir democracia. Vamos a aguantar por mucho que nos duela y por mucho que no nos guste. No cabe la permitir que otra gente igualmente se exprese, que nos dé su punto de vista. Es un error conceptual. Luego abrimos una réplica y le decimos porque tan siquiera. No, dejar a la gente, Jesús, usted es el moderador. Estoy tratando de moderar. Terminar de hablar. Porque, por eso digo, le dejamos a la persona terminar de hablar. Hay que dejarle terminar. Sí, precisamente. Hay que respetar las normas del diálogo. Estamos dialogando. Aquí estamos hablando. A la gente. Aquí estamos hablando con el pueblo. No hablamos con Deogracia. No hablamos, tú tienes a un infiltrado del régimen, dice que estamos hablando en democracia, ¿qué es esto? Les ponemos al infiltrado. Si nosotros nos damos cuenta. Yo le conozco a Diocon, es un infiltrado. Es un infiltrado que aquí dice tonterías, no aporta nada, dice barabasadas y dice que nos tenemos que someter a un poder. O sea, esos principios. Pero al menos, profesor, estas palabras son fuertes. No deberían ser dichas en un debate donde estamos en directo. No. En este debate nos estarán siguiendo desde Latinoamérica porque hemos compartido el enlace allá. Vamos a ver. Y no nos gustaría en todos los que países ellos organizados las diferencias pero que tenemos. No hay pruebas de que Deogracia sea un infiltrado. ¿Dónde están las pruebas? Infiltrado no tenemos pruebas. Estamos aquí para esto.
Entonces solo hablamos nosotros. Vosotros tenéis pruebas. Lo que diga. Yo tengo muchas cosas que hacer. Me vais a perdonar. Tengo muchas cosas que hacer. Yo os dejo y que habléis en un espacio democrático, que invitéis a Obiang, que invitéis a todo lo que quieras y todo esto, ¿no? Para hablar de que decir que en Guinea no hay partidos políticos. Esto es política. Que le vaya bien. Decir que en Guinea no hay partidos políticos. Yo creo que. Yo creo que. Lo que le caracteriza a un debate, lo he escuchado, que le caracteriza a un debate, es exactamente ese espíritu. No se puede ese espíritu decir que no hay de que lo que usted políticos. Dice, si no me convence, yo lo puedo refutar. Este es el carácter de debate. Entonces, ustedes dicen una cosa, si yo no estoy de acuerdo, yo demuestro por qué digo que no estoy de acuerdo. Así es. Y decir aquí que no hay partidos políticos es no hay error. Partidos políticos, hay no saberlo. Hay Estado, no hay nada. Hay esto Estado, es hay error. Partido político, hay todo, pero hay dictadura. Todo el mundo y esta dictadura es el objetivo. Haciendo. Estamos viendo cómo organizarnos para acabar con esta dictadura. Pero no podemos acabar con esa dictadura si aceptamos cierta gente y no aceptamos otra. Es un error. No podemos un acabar con la dictadura así. Todos están trabajando, ya sean activistas, cada uno trabaja. No se y lo puede que estamos tratando de hacer aquí es encontrar acercamientos. El profesor Justo Bolequía. Celestino no ha dicho que no acepte a la gente. Señores, seamos un poco claros. No hay partidos políticos. Díganme ustedes qué partido político puede moverse con libertad, puede ir a los medios de comunicación que hay en Guinea Ecuatorial, de hablar de su programa, hacer su campaña cuando pueda en el continente, en la isla. ¿Qué partido político? ¿Alguno lo hace? Es lo que se le llama dictadura. Entonces, la pregunta que está haciendo Bolivia, vamos a ver. Esa situación es la que se llama dictadura. Vamos a ver. Vamos a ver, y otra cosa, no, vosotros que decís que hay partidos políticos, ¿vale? Lo decís, algunos, muchos decís que hay partidos políticos. ¿Cuántos partidos políticos han solicitado, digamos, su legalización y no han sido legalizados? Es lo que se llama dictadura. Fácilmente se llama dictadura. Por las circunstancias, es lo que se llama dictadura, Bolivia. Sí, entonces no podemos decir que se está aceptando que hay partidos políticos. Dices, no se llamaría dictadura. No se llamaría dictadura porque dejaría de ser dictadura. Es dictadura. Porque aun cuando permite partidos, no los deja trabajar como tal. Efectivamente. ¿Qué partidos? Por eso lleva esa calificación que es dictadura. No es un invento. Yo creo que es mucho más fácil y más cómodo decir que no hay actividad política para la oposición. Pero decir que no hay partidos... De otra manera, para que si no hay partidos, no hay actividad. Nosotros señores, queréis hacer los partidos políticos de la oposición o tal, queréis llevar una actividad política desde los despachos. El partido político debe salir a la calle, correr delante de las manifestaciones, animar a los pobres muchachos que se manifiestan y que se quejan. ¿Qué partido político lo hace? ¿Qué partido político en Guinea Ecuatorial lo está haciendo? Vale, y vamos a cortar esa pregunta. Don Deogracia nos va a disculpar un poquitín. Ya estábamos para llegar a la pregunta que yo le quería hacer a don Justo, pero el problema aquí ahora es que esa pregunta igualmente debería partir de algo que leí en el libro de Abuy Mfuber, que tengo aquí, que no estoy haciendo publicidad, pero yo le pregunto, ¿usted quiere que le haga la pregunta partiendo de lo que se ha puesto en este libro? No, por favor, no me lea nada de este libro. Ese señor, por favor. Vale. Por favor, háblame con textos de rigor, fruto de investigaciones. No me hable de papanerías o chorradas. Entendido, porque es su pregunta. Voy a ver cómo cambio el enfoque. A ver, usted conoce Hazlo con tus propias palabras. Sí, pero yo le quiero preguntar, es que tengo que tomar el nombre de la persona con la que le quiero preguntar. Ella se llama, yo creo, Maripaz. María Paz, algo así. Es una señora que ha narrado, ha hablado en alguna parte por usted, reconociéndole como director de la Asociación Cultural Bubi en los años 90, la década de los 90. Usted ha sido director
de esta Asociación Cultural Bubi en Madrid, y ella ha participado en la lucha, a pesar de que era una mujer, tenía muchas cargas, pero ella duró 7 años en la lucha. Después de ver que no habían resultados palpables, dejó la lucha y se quedó como para que, si se le necesitara, podría volver a participar. Entonces, yo he querido tomar esta observación que ella dio en aquel lugar donde estaba narrando, por si usted cree, con la experiencia que tiene como veterano en todo esto, como profesor y todo, que de alguna manera nuestros jóvenes llegan a lo que le pasó a la señora en abandonar la lucha, porque después de tanto tiempo sin ver resultados palpables, se dicen que pues no vale la pena, porque ella empieza a luchar desde 1990 y deja la lucha en 97, cuando la lucha contra el régimen de Obiang ya llevaba más de una década. Y 24 años después, yo le vengo a hacer esta pregunta. ¿Usted cree que los jóvenes, las personas de diferentes edades, abandonan la lucha porque luego no ven los resultados palpables? No creo que haya alguien que quiera trabajar per secula seculorum. No lo creo. No creo que haya alguien, por muy guineano que sea, por muy guineo-ecuatoriano que sea, que quiera trabajar hasta su jubilación por el bienestar de Guinea Ecuatorial sin obtener resultados. No. Entonces, es normal que las personas se desanimen y dejen de luchar. Es muy normal, porque la gente se cansa. Primero, lo que la gente tiene que procurar su sustento diario, es pagar su casa, pagar sus recibos, etcétera. Y luchar, y luchar, y luchar, y no poder pagar tus recibos y tu casa, ni que la lucha no te va a dejar, no te va, digamos, pagar esos recibos. No lo va a hacer. Por muy mujer, por muy hombre que seas. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y es normal que la gente se desanime y deje de luchar. Los que siguen luchando, pues los veteranos de la lucha, los luchadores vitalicios, pues hombre, a lo mejor tienen sus sustentos asegurados, ¿vale? Entonces, para mí es, bueno, es muy normal que la gente se desanime. Para mí es lo más normal. Entonces, la lucha no es, no consigo únicamente en perseguir el régimen para acabar con el régimen. No, la lucha también es procurar tus viandas todos los días, saber dónde vas a dormir, si vas a pagar tu recibo, vas a poder pagar tu luz, tu recibo de vivienda, etcétera. Es normal que la gente se desanime. Es normal que el régimen, aprovechando esa debilidad, compre a la gente y les soborne y pasen al PDG. Sí, pero en ese debate hay gente que ha luchado casi por toda una vida. Tenemos a don Severo, tenemos a don Carlos, que desde jóvenes están luchando, y ya sí, le podemos considerar sicula siculorum, porque al final han dedicado casi toda su vida en la lucha y no han conseguido los resultados. Sí, entonces, sí. Mi pregunta era si esto aún sigue dando efecto hasta hoy, porque ella lo narra en la década de los 90. Y usted nos está confirmando que exactamente, efectivamente, esto sigue dándose a día de hoy, porque las personas no solo se dedican a la lucha, sino que también tienen vidas. Don Ildefonso, ¿quiere añadir algo? Espera. Sí, yo entiendo perfectamente lo que dice. Usted va a volver a añadir. Y lo que yo diría a todos, a los jóvenes y a todo el mundo, es que antes de entrar en esta lucha, hay que evaluar las ventajas y las desventajas. Porque cuando se entra en una lucha, no es para retrocederse, es para seguir adelante, porque habrán muchas barreras y hay que romper todas esas barreras. No podemos entrar en una lucha para luego abandonar. Por eso, efectivamente, hay que analizar las ventajas y las desventajas antes de entrar de lleno en la lucha. Pero, don Ildefonso, ¿usted cree que la lucha por democratizar nuestro país a un guineoecuatoriano, eso es una cuestión de opción? ¿De elegir y no elegir? ¿O dejarlo no, no, a otros? No lo creo, pero yo estoy aquí con mucha gente y hay muchos que pues no les interesa, pero eso es lo más importante ahora. Nosotros estamos aprovechando el trabajo que han hecho otras personas. Muchos han tenido que morir para que estos países sean como están hoy en día. Unidos, España, Alemania, Francia. Entonces, nosotros tenemos que luchar para que nuestro país también sea igual.
precisamente le hacía la pregunta de por si en esta lucha había una opción de decir, yo lucho, yo no lucho, que luchen otros por mí. No, que eso no llegue, debe tiene que llegar. Sí, don Severo, ¿quiere añadir algo? Don Severo, ¿quiere añadir algo? Después iremos a donde Ocracias. ¿Quiere añadir algo al respecto? Yo estoy totalmente desfasado. Estoy totalmente desfasado. No he venido aquí ni a dar lecciones ni a escuchar lecciones. Seguimos ahondando en lo mismo. Yo he venido a hacer un análisis de lo que ha sido la lucha en el año 2021. Tenemos que hablar sobre lo que ha sido. Ok. ¿Don Deogracia quiere añadir algo? Porque hasta aquí, me perdonen, porque hasta aquí no creo que hemos entrado ya a la materia. Sí, no hemos entrado en la materia porque no nos permiten entrar en la materia. No es el programa. Si llegamos con infiltrados, llegamos con lecciones, llegamos con descalificaciones, no podemos avanzar. Efectivamente. Y la gente nos está siguiendo. Y no es el objetivo de nuestro objetivo este aquí no es decir que tal es perfecto. Saber manejar el objetivo. Claro. Yo creo que ya estamos llegando a un nivel de ensayo democrático, de práctica democrática, que incluso deberíamos entablar conversaciones con el régimen. No podemos ignorar que exista un régimen dictatorial en nuestro país. Sí, don Carlos, después va a hablar don... Perdone, yo no quiero darle ninguna lección a nadie, pero creo que es a usted, señor moderador, cuando ve que estamos ya saliendo de la órbita, el tener que llevarnos a donde tenemos que irnos. Esto es lo que pretendo, pero por ejemplo, si uno se retira del debate, no le voy a traer al debate. Yo modero. Perdona, también hay unas preguntas que llevan a unas respuestas negativas, porque estamos aquí como la oposición. Efectivamente, nosotros no solo estamos evaluando lo positivo, tenemos que evaluar también lo negativo, tenemos que ver qué hacemos mal para hablarlo y enmendarlo. Sí, don Deogracia, ¿puede decir algo? Lo positivo, reconocer. Sí, don Deogracia, puede hablar, adelante. ¿Qué voy a decir? Es seguir, por ejemplo, cuando se dice hay que echar al tirano, cuando se dice que hay que democratizar al país. Propuestas. Yo suelo ser contundente en cuanto a las propuestas. Pues a nivel personal diría, no todo lo que estoy escuchando cae aquí a mi agrado. Que lo sepan también nuestros compañeros, mis colegas, mis conciudadanos. ¿Por qué? Porque es un espíritu de la democracia, saber escuchar a la otra persona. El que no quiere lecciones, pues es algo particular. Pues a mí me gustan las lecciones. Por ejemplo, en la política hay algo que se llama estrategia. Esto es universal y esto es internacional. Estrategia. Por ejemplo, he cogido el ejemplo de ¿participamos o no participamos? He conocido a un compañero también, hemos debatido eso en privado. ¿Qué hacemos en esas circunstancias? Que es el paso, el segundo punto de este debate. De ese debate. Sí. ¿Participamos o no participamos? Hacer lo otro, debe haber planteamientos. Si no hacemos esto, esto. Y si hacemos esto, esto. Esto es puramente de la política. Las descalificaciones es otra cosa muy aparte. Y personal, muy aparte. Yo lo encuentro como algo personal. Exactamente. Yo lo encuentro como algo personal, no es político. No nos conduce nada, absolutamente nada, al objetivo. Solo nos resta. Precisamente yo estaba haciendo el planteamiento antes de llegar a la pregunta de si hay elecciones en... Primero, no podemos negar que en Guinea hayan elecciones en 2022. O es que estamos creando una nueva realidad. En 2022 habrán elecciones. Nosotros iremos a estas elecciones, era la segunda fase de este debate. Pero antes de llegar a esta segunda fase, hablamos de lo que es de la pregunta que le he hecho a don Carlos. Don Carlos, si usted llama al boicot, ¿cree que las elecciones van a terminar? ¿O la dictadura va a terminar, perdón? Esto es que estamos abordando algo. O sea, primero antes de llegar al otro, preliminarmente hablamos. Don Severo ha evocado lo que es las ayudas que hay que hacer a la comunidad internacional para llegar al otro, a esto. Si la comunidad internacional ayuda, pueda que podamos, pueda que no.
iba a ser la conclusión que íbamos a sacar después de hablar de la segunda fase. Pero si no me permiten, no podemos llegar a esta fase. Ahora, la pregunta que le he hecho a don Justo era una pregunta bien clara para ver qué es lo que es la lucha. ¿Por qué a una cierta edad, por qué después de un cierto tiempo la gente deja de luchar? Tenemos mucha gente que ya es escéptica en Guinea, de todas las edades. ¿Por qué la gente se hace escéptica? ¿Hay alguna posibilidad de que volvamos a darle esperanzas de vida en creer en los proyectos que tenemos? Esto es lo que yo les he invitado que debatamos aquí. Pero si tenemos un brujo y tenemos un infiltrado y tenemos uno que es tal, el otro es tal, no podemos avanzar. Porque él también lo toma personal y luego responde y nos olvidamos del tema. Mis preguntas son una manera simplemente de darle leña al debate para que ustedes vayan sacando los temas que hay que sacar, y hay gente que nos está escuchando y luego van a sacar sus conclusiones. Si la oposición, que son ustedes, yo no soy líder aquí, yo estoy como intermediario para unir el pueblo con ustedes y que cada uno pueda aprovechar. Los medios occidentales nos han cerrado todas las puertas. France 24 habla todos los días de Guinea-Conakry, de Costa de Marfil, de Senegal, de Malí, y no dicen nada de Guinea. Lo que hacemos es utilizar los pocos recursos que tenemos para poder alzar nuestra voz y para que este pueblo sufrido sepa que don Severo Moto sigue en España pensando en que va a volver a Guinea, a cambiar Guinea. Lo mismo piensa don Carlos, lo mismo piensa don Deogracias, lo mismo piensa don Ildefonso y todos los que tenemos. Pero si esta oportunidad la aprovechamos o la desaprovechamos como intentamos hacer, no creo que vayamos a llegar a lo que hay que llegar. Si alguien quiere aclarar algo más, me sube la mano y luego continuamos con la siguiente pregunta. Sí, don Carlos, adelante. Tiene que abrir su micrófono. Está cerrado. Vale, ahora me entienden, ¿no? Pero yo ya no le entiendo. Ahora le escucho. Sí. Sí, gracias. La pregunta que usted le ha hecho al señor Justo es una buena pregunta. Y la respuesta de él, excelente. Intento analizar aquí los por qué algunos se quedan en medio camino sin querer avanzar más. Sí. Se tiene que analizar las diferentes formas que uno entra en esta lucha que estamos llevando, algunos desde hace más de 30 y pico de años, otros que acaban de empezar. El señor Justo ha dicho, no una frase, sino que ha dicho un nombre, yo creo que era veteranos o los luchadores vitalicios. Yo los llamaría aquellos que se sienten llamados a luchar contra un sistema, en nuestro caso, el sistema dictatorial. Son aquella gente que, ocurra lo que ocurra, estarán ahí. No se rinden. Están ahí, dale que dale. Hay otros que lo hacen porque ve que un amigo suyo también lo está haciendo. Son aquellos que se cansan rápidamente. Yo voy a tomar un ejemplo, el señor Severo o el señor Celestino, que han sido maltratados en Guinea, apaleados, encarcelados, pero aún siguen en la lucha. Hay otros que han sido atemorizados una vez y ya jamás se ha vuelto a escuchar de ellos. Son las pequeñas diferencias, que pueden ser también grandes, que hay entre los unos y los otros. Y los otros. Sí. Los que están en Guinea, usted, señor moderador, ha dicho una frase muy importante, que los guineanos, in situ, están un poco decepcionados o ya no tienen esas ganas de seguir luchando. Esto empieza porque todos nosotros, o la mayor parte de nosotros, empezando desde
el servidor de ustedes que habla, somos analfabetos políticos. Esto hace que no sepamos ver la importancia del seguir luchando. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hemos tenido la mala suerte de ser colonizados por los españoles, que entonces tenían un sistema dictatorial, a diferencia de los colonizados por los anglófonos. ¿Por qué lo digo? El Reino Unido, en sus colonias, supo enseñar a esa gente, quizás a pesar suya, sin saberlo, el valor de defender su derecho. Sí. El español dictatorial no tenía interés en demostrarnos, en enseñarnos que teníamos derechos a defender. Entonces, vemos en África que los países anglófonos combaten por sus derechos rápidamente, a diferencia de los francófonos e hispanófonos. Porque la política francesa es muy similar en África, ¿eh? Es muy similar a la española. Desconocemos la lucha por nuestros propios derechos. Por eso vemos en Guinea Ecuatorial que uno le llama a Teodorín el dios de Guinea, a pesar de que este señor lleva una semana o un mes sin tomar un bocado, pero sigue creyendo en la persona de Teodorín como dios. No es algo que invento, lo he escuchado en un vídeo donde un señor le llama a Teodorín dios. Otros ciudadanos que se decepcionan en Guinea, intento comprender, porque tengo bastante contacto con algunos, dicen de que los opositores les han decepcionado con frecuencia. Los que se han ido a Guinea prometen una tierra, un río de leche y de miel, y a la hora de la verdad no ven nada. Entonces, esas decepciones son las que les llevan a un estado de parálisis. Sí. Entonces, creo que es a nosotros, los que seguimos en esta lucha, el tener que machacar y machacar, diciéndole que solo nosotros mismos vamos a poder acabar con la dictadura. Allí apoyo al señor Severo Moto, de que hay un refrán, señor Justo, un refrán fan, y usted lo va a entender muy bien, que dice, lo traduzco directamente, los que dan, o bien, aquellos que dan, son los que quitan. Ahora en fan, si la comunidad internacional es la que ha puesto a Teodoro Benjamin Basso donde está, es la misma comunidad internacional que le va a quitar y puede quitarle donde está. Entonces, es a esta comunidad internacional que hay que apelar. Pero, por supuesto. Entonces, ¿por qué la comunidad internacional ese planteamiento de don Severo? Pero es lo que digo, que ahí le apoyo. Pero para que la comunidad internacional nos considere y nos tome en serio, esto ya depende de nosotros mismos. De la forma en que estemos moviendo las fichas. De la forma seria que trabajemos. Ya sea en conjunto o por separado. Si no presentamos una imagen seria, la comunidad internacional seguirá defendiendo sus intereses con Teodoro Benjamin Basso. Pero si nos presentamos con seriedad, la comunidad sabrá que a pesar de que va a defender que sus intereses seguirán siendo defendidos, pero aquellos tipos que vienen con mucha seriedad van a ocuparse también del bien de sus pueblos. Gracias. Muchísimas gracias, don Carlos. Veo una mano, solo una. Sí, luego vendrá don Severo, don Ildefonso primero, porque ha levantado la mano.
Gracias, don Jesús Mitogo, y gracias a don Carlos. Yo también quiero hablar un poco de la comunidad internacional, porque se ve que muchos van diciendo cosas negativas de la comunidad internacional. Si dicen que o bien es comunidad internacional, yo evidentemente diría que es la comunidad internacional de Rusia y China, porque son los que apoyan a dictadores. Son los que no hablan de democracia, de libertades y del bienestar de la gente. Pero la comunidad internacional, que sabemos que es Estados Unidos y sus aliados, esta gente sabe efectivamente lo que está pasando en Guinea Ecuatorial. Y ellos tienen en cuenta la gravedad de las cosas en Guinea Ecuatorial, tal como lo está pasando el pueblo de la República de Guinea Ecuatorial. Nosotros estamos hablando con mucha gente para que resolvamos este problema de la mejor manera. Yo no creo que es un discurso aceptable que hablen mal de la comunidad internacional. Esto es inaceptable para mí. Es inaceptable políticamente. Don Severo puede hablar, después vendrá Estefanía. Bueno, después de escuchar a don Ildefonso, pues es evidente que conecta inmediatamente y sobre todo la satisfacción de ver que, bueno, pues el tema de la comunidad internacional, respaldado por don Carlos, pues no es un tema baladí. Porque lo que no podemos reconocer la presión que recibe Obiang para que esté ahí cuidando sus intereses, lo importante es que esa propia gente, eso es, los que lo ponen, lo quitan. Yo estoy seguro que nunca se me había ocurrido poner a Obiang ni a Macías. Nunca se me hubiera ocurrido. Pero tanto Macías, cuidado con Macías, como sobre todo Obiang, han sido puestos y han sido impuestos. A estos que los han puesto y los han impuesto es a los que, sea como sea, con la máxima capacidad, como dice don Carlos o don Ildefonso, con la máxima capacidad, si quieres política, si quieres diplomática, si quieres estratégica, acudir a los mismos. Y creo que, me parece que lo ha dicho don Ildefonso con mucha claridad, se está trabajando, difícilmente se puede trasladar todo el resultado de ese trabajo. Repito antes, como lo he dicho antes, puede ser lento, pero desde luego es tremendamente eficaz. Y los que están en ello sí lo notan, porque hay un diálogo, si no permanente, pero un diálogo que es muy eficaz. Porque en sus manos se han puesto algunos documentos, algunas historias que coinciden con lo que ellos creen que tiene que ser. No todo el mundo cree en la violencia y en salir a la calle. Efectivamente. Pero yo creo que ahí, en este mundo de la comunidad internacional, la oposición ha trabajado ya, y sobre todo con países especialmente concernidos con Guinea Ecuatorial. Algunos son muy sordos, y don Carlos sigue haciendo referencia. Pues bueno, los que nos han colonizado difícilmente nos pueden escuchar con satisfacción cuando decimos que hay que quitar a la persona que han puesto. Vale, pero hay otros que no han puesto a Obiang, que se benefician de él, pero no lo han puesto. Y muchas veces, para que se muevan estos, tienen que pasar por aquel que les ha puesto. Y tenemos que acudir a estos que son capaces de hacerlo. O sea, yo creo que la estrategia es lo más importante que hay que hacer. Y en esa línea, tal como ha dicho don Ildefonso, y creo que también apoya don Carlos, el trabajo que se está haciendo es de minar a la dictadura a través del contacto y la gestión de la comunidad internacional. Ok, muchísimas gracias. Don Estefanía, adelante. Abre el micrófono no está abierto. Que toque la pantalla. Sí, toca la pantalla, después activas el micrófono. ¿Ya me escuchan? Ahora sí. Bueno, que quiero pedir primero a la audiencia que nos está siguiendo o que nos seguirá por todas partes que nos disculpen por ese malentendido o mal rollo que ha habido hace un ratito. Estamos aprendiendo, salimos de una larga dictadura y eso es difícil y poco a poco iremos
practicando la democracia y mejorando nuestra actitud. Y por otra parte, quiero decirnos a los que estamos participando en este programa que estamos aquí sobre todo para levantar el ánimo al pueblo, para hablar de forma... El mensaje del fondo que estamos dando, aparte de reconocer las cosas que se vienen haciendo mal y no quedarnos en esto, sino el fondo de nuestro mensaje sea realmente para animarnos la oposición y el pueblo para que reconozca sus derechos y nos hagamos fuertes reconociendo que la solución vendrá de nosotros. Y por otra parte, quiero hablar de que por muchos programas que podamos hacer, como he querido también explicar antes, y muchos debates, yo creo que ese debate que estamos haciendo público deberíamos sobre todo practicarlo entre todos nosotros, entre los partidos políticos, activistas y políticos o activistas o luchadores también de otros pueblos, para que podamos organizarnos juntos entre nosotros y poder presentar un proyecto de lo que queremos de nuestro país o cómo queremos salir de la dictadura o cómo tenemos que trabajar, porque la comunidad internacional, desde que cada equipo, cada grupo se presenta particularmente o individualmente buscando ayuda como si fuera para apoyar a su partido o a su ideología, debemos recordar y tener presente que en Guinea habrá una libertad y democracia, que se necesitarán unas verdaderas elecciones transparentes. Por mucho que trabajemos en equipo, cualquiera que piense que lo va a lograr solo, o en caso de que lo logre, no se va a imponer ahí. Por ello debemos tener el reconocimiento de que desde ahora hemos de organizarnos, reconocernos, no pelearnos entre todos nosotros, sino que hacer esto que estamos haciendo ahora. En otras palabras, que no se nos vuelva a imponer otro segundo bien. Esto no creo que sea posible. Y reconociendo. Podría ser posible si no lo trabajamos. Por eso estamos tratando de trabajar aquí, de mejorar las actitudes que pueden contribuir a que lleguemos a una tercera dictadura, digamos. Reconocernos e intentar hacer una verdadera política que no sea de etnias, de tribu, de pueblos. Una verdadera. Hacemos un resumen. Sí, perdón. Dame un segundo. Hacemos un resumen de que lucha. Seguimos en la lucha. En esta lucha, por no haber resultados palpables, algunos salen. ¿Por qué? Porque son distintas las formas en que nos adherimos a la lucha. Algunos creen que mañana va a haber resultados. Otros, como ha resaltado don Carlos, llevan la dictadura dentro. La dictadura, la mayoría lo llevan dentro y cada uno cree que lográndolo es el que se va a poner ahí. Exacto. Pero cada uno de nosotros tiene que saber. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Resulta pues que de esta práctica dictatorial a la que hemos vivido largo tiempo, tenemos que ir buscando maneras de salir adelante. Hemos reconocido que lucha sí ha habido. Ha habido lucha. Ay. Han habido resultados. Han habido también fracasos que podríamos ir mejorando. Primero, la falta de organización, la falta de unión, los insultos que ha resaltado al principio don Severo al decir que el año que estamos cerrando ha sido un año de insultos. Si decimos insultos, decimos descalificaciones donde hay subyugación. Algunos creen que sus trabajos son los mejores y los demás solo están perdiendo tiempo. Si podemos mejorarnos en esto, seguir en la lucha, no hemos conseguido los resultados porque para eso el régimen sigue implantado. Pero el objetivo es seguir luchando para matar y destruir la dictadura. Es nuestro objetivo. Pero llegados ya a este año que cerramos en 2 días, hoy es 29, mañana 30, y el 31 terminamos el año. Llegados al 2022, algunos dicen aquí que no aceptan ni reconocen las elecciones en 2022, pero es una realidad de facto a la que incluso por mucho que nos duela, tenemos que asumirla.
porque habrán elecciones, volverán a salir los que saldrán y el Estado continuará. Sí, dictatorial, pero continuará el gobierno que tienen. Nosotros nos preguntamos, ¿qué hacemos? Esta pregunta ahora va para todo el mundo y cada uno va a dar su opinión. ¿Qué hacemos? ¿Qué perspectiva tenemos de 2022 como año electoral? Cada uno va a participar. Vamos a empezar con una persona, después los demás continúan. La mujer es primero. Sí. Si no termino de hablar, tengo que dar la palabra a la gente. Si me roban la palabra, ya no estamos respetando el debate. Si me roban la palabra, no disputamos. Por lo menos quería concluir diciendo que ahora, ¿qué vamos a hacer? Es una pregunta rotatoria. Cada uno va a decir lo que piensa del año que viene, si creen elecciones, si no creen el gobierno, si no creen la dictadura. Pero el año que viene sí viene, porque no podemos negar que venga el 2022, porque ya está a la vuelta de la esquina. Don Justo, ¿usted qué perspectiva tiene para el año 2022 como año electoral? El Movimiento para la Autodeterminación de la Isla de Bioko, aunque no lo creáis, es un movimiento que lucha por el bienestar de todos los guineoecuatorianos. Es un movimiento que está siempre tratando de negociar con cada uno de los partidos políticos de la oposición. Por eso exigimos nosotros que se hable de pueblos de Guinea Ecuatorial. No queremos ser absorbidos en un único pueblo de Guinea Ecuatorial, porque somos un país multiétnico y pluricultural. Bien, ¿qué podemos hacer? Nosotros lo tenemos bien claro, señores. O nos unimos todos como una piña, para que el mundo, estos que creen en la comunidad internacional, vean a ver si la comunidad internacional, uniéndonos todos como una piña para ir a unas elecciones, a ver si realmente la comunidad internacional nos presta la ayuda que no nos va a prestar. Porque la ilusión de muchos guineoecuatorianos es creer que la comunidad internacional nos va a ayudar. Imposible, falso. Entonces, al margen de esa ausencia de ayuda, sí, nosotros los bubis, y lo decimos bien claro, los bubis, pedimos o llamamos a los hermanos de país, como se suele decir, a buscar una alternativa, es decir, un candidato de consenso. Si puede ser de la minoría, mejor, pero que no sea afán. Porque llevamos 53 años de gobiernos de Macías, de Obiang, intenta poner a su hijo, etc. A lo mejor de esta forma, si realmente queremos empezar a hablar de un país, ¿verdad? Si realmente confiáis en el país, creéis construir un país, vamos a ver si podemos ponernos de acuerdo y elegimos a un candidato de la minoría, no FAN. Puede ser Ndowe, puede ser Bisio, puede ser Kriu, puede ser Analoponés, puede ser Bubi. A ver si sois o somos capaces de hacerlo. Solo así, dime. Esto es para las elecciones presidenciales, porque no hay un candidato en las elecciones legislativas. Entonces, ¿qué harían en las elecciones legislativas? Hombre, si hay ya un candidato para las elecciones presidenciales, podemos también decir entre todos, formamos una plataforma política para ir a las elecciones legislativas. Todos, es decir, llámese CPDS, Partido del Progreso, UP, MAIB, etcétera. Todos. A ver si somos capaces. Pero os aseguro que eso es imposible. ¿Una forma de resucitar la POP? Sí. Estefanía, no intervenga. Cada uno tendrá la palabra en su turno. ¿Una especie de resucitar la POP? La POP ha muerto. Entonces hay que buscar otra cosa. Entonces, pero está evocando una otra especie de plataforma, donde estén todos, sí, todos, Severo, todos, por favor. pero que sepa una cosa, es decir, estar todos no significa que cada uno va a ser presidente, no, una figura de consenso, todos estamos, pero una cara, una sola figura de consenso que nos va a representar a todos, que sea de la minoría, no de la mayoría. Ya está bien tomado, la nota está tomada, el pueblo va a escuchar la propuesta de Don Justo. Don Severo, por favor, puede abrir su micrófono para dar su opinión al respecto. Bueno, yo la verdad, pues nada, cuando habla un profesor, es evidente que lo tiene muy bien pensado.
Hay que buscar a una, alguien de la minoría para presidente de Guinea Ecuatorial o para dirigir las elecciones. No ha quedado muy claro, legislativas o presidenciales. No lo tengo clarísimo, pero si no se nos desaparece cuando puede. Bueno, según lo que he resaltado, en tanto como moderador, por eso yo le corté un poco para precisar sobre elecciones legislativas y elecciones presidenciales. El profesor dice que para elecciones presidenciales que se busque un candidato del consenso, una figura. Que son, como lo ha dicho, una figura de consenso. El próximo año. En 2023. Por eso le he dicho que estamos primero para saber lo de 2022. Y ha dicho que para 2022 crear una especie de plataforma donde todos nos vamos para presentarse a las elecciones legislativas. Yo creo que he recogido bien lo que ha dicho el profesor. Bueno, yo creo que sea un candidato de consenso o de mérito propio, directo, había que presentarlo. Yo presento para presidente de Guinea Ecuatorial a un profesor, don Justo Bolequia, de cara a las próximas elecciones. Y de cara a las elecciones legislativas, pues vamos a pensar que también es bueno. Si no es la POC, tiene que haber una especie de organización que realmente demuestre que somos capaces de ganar en unas elecciones legislativas a la dictadura. Lo que yo quiero dejar muy claro es que yo no creo que ser fan, ni ser bubi, ni ser nlowe, ni ser nlobonés, ni ser vicio, es como si dijéramos una marca indeleble. Lo triste es que hay muy pocos, digamos, humanos que sean capaces de calificarse o ser calificados como únicos e impolutos. Todos somos, sobre todo en lo que es la política, somos tremendamente débiles con el pecado y con el delito. Pero si hay alguien, que yo creo que por consenso no puede ser, pero si hay alguien que, por ejemplo, ya que si aceptásemos que tiene que ser necesariamente uno de una tribu minoritaria, yo apunto a don Justo Bolequia para que sea, a partir de este encuentro, la persona que vamos un poco alentando y animando para que se presente con todo el peso de la oposición en las próximas elecciones. Yo no sé si es presidente o es líder o es simplemente miembro de una organización. Pero bueno, puesto así, ¿para qué circulemos un poco? Yo propongo a don Justo Bolequia, minoritario. ¿Don Justo quiere hacer una réplica rápidamente? Será minoritario en cuanto a gente, pero no es minoritario en cuanto a cabeza. Sí, evidentemente, don Severo, tú sabes que eso no puede ser, ¿entiendes? Si tenemos en cuenta la Constitución, si tenemos en cuenta la Constitución del país, hombre, yo no llevo 10 años viviendo ininterrumpidamente en el país. Entonces, todos los que estamos fuera, que llevamos más de 10 años fuera, estamos excluidos. Además, pues de que ese debate no es para elegir un candidato. Cuando yo llegué a Guinea Ecuatorial en el año 92, llevaba cerca de 10 años en el exilio. Sí, Además, es irrelevante la elección o la propuesta de un candidato. Porque eso de que llevas en el Estado, esto por le compete, no estar en Guinea 10 años, ya no eres bubi. Sí, pero esto le compete a cara a ya no eres minoritario. En un encuentro, acepta mi propuesta para empezar y la pasamos a los demás. No, tú sabes, Severo, que yo estoy totalmente al servicio. Tú sabes que tú y yo tenemos largas charlas perfectamente. Sí. Te explico. Tú sabes tú estás convencido de que a lo mejor no llegas a la presidencia. Yo estoy convencido que no voy a llegar a la presidencia, pero no dejamos de luchar por una Guinea para todos. Exactamente, que es el objetivo de aquí, seguir luchando y no tanto de hablar de la silla ni del candidato. No queremos proponer pero es necesario. El candidato de los pueblos de Guinea Ecuatorial. Este debate solo se limita a hablar de lo que ha sido la lucha y qué es lo que podemos hacer en las elecciones legislativas que nos vienen de antemano, y luego ya llegará el tiempo para hablar de las elecciones presidenciales y podremos hablar de hipotéticos
candidatos. Pero te aseguro que el pueblo, si ahora mismo en un próximo encuentro virtual decimos entre todos, incluido todos fuerzas, decimos, mira, señores, para las legislativas tenemos esta estructura, para las presidenciales el pueblo, profesor, se animaría. Ya hemos tomado nota. En un próximo debate vamos a decir que esto es lo que han dicho los que estuvieron en el debate. Luego volvemos a invitar a la gente y le decimos, ustedes apoyan que formemos una plataforma. Lo que hemos pedido son perspectivas. Ya tenemos una perspectiva para las elecciones legislativas. Presentar una plataforma conjunta de todos los que somos oposición, sociedad civil y todo aquel que quiere que haya cambio en Guinea. Esta es una primera perspectiva del profesor. Está anotada. Ahora habrá un debate, un encuentro, como hemos dicho que hay que hacer encuentros frecuentes, y vamos a poner esto a votación. ¿Quiénes apoyan que lo hagamos? Solo queríamos perspectiva. No queremos que den secretos ni estrategias electorales que tienen en sus partidos. Solo perspectivas, que pueden ser hipotéticas o no. Entonces, don Severo apoya, en otras palabras, que se pueda crear una plataforma y si hay que hacer un candidato de la minoría, hemos dicho que ya lo votamos en otro debate. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Don Carlos, adelante. Vamos a bajar, Estefanía. Es mejor que la mujer siere. Muy, muy bien. Yo creo que ahora me entienden. ¿Me entienden? Yo sí que no le entiendo, don Jesús. Lo que yo hago, yo cierro también mi micrófono para que no haya interferencia cuando habla otra persona. Vale, muchas gracias. Lo importante cuando queremos democratizar un sistema, una familia, un equipo, ya sea de baloncesto, de balonmano, como de balompié, es no tener miedo a lo que uno diga porque le van a criticar. Estamos en una escuela. Dicho esto, como las primeras palabras de don Severo, donde él ha dicho que ninguno de nuestros pueblos está estampado de ser, digamos, un pueblo típico dictador o un pueblo típico democrático, porque esto no existe. Ahora, en su propuesta, don Severo ha dado una propuesta porque usted, don Jesús, moderador, ha puesto una pregunta. ¿Qué hacer el 2022? Y justamente para responder a esta pregunta cara a las elecciones, la propuesta de don Severo es muy buena y justa. Estoy en contra de esa propuesta. ¿Por qué? Lo que no podemos hacer, estimados compatriotas, es como se dice en FAN, cortando la cola de la serpiente, y esta cola se está creciendo. Vámonos, Kiwuka, o Coroyo. Nosotros estamos combatiendo contra una dictadura, es decir, contra un sistema de un partido político. Lo que no deberíamos hacer, hablando de democracia, intentar formar otro partido político. Porque una plataforma con una persona, con un candidato, es un futuro partido político. Y la República de Guinea Ecuatorial no debe aceptarlo otra vez. No debe volver a aceptarlo. Es así. Don Carlos, sin ánimo de cortarle la palabra, estoy totalmente en contra de esta afirmación, porque es que no se puede afirmar una cosa así. Es que no se puede afirmar una cosa así. No se puede. En la democracia más pura, estamos hablando del pueblo. Plataformas. No se puede hablar de una cosa así. Retiro la afirmación y me explico. Sí, pero te han escuchado. Te han escuchado. Gracias por retirar la afirmación. Una barbaridad. Gracias por decir que has retirado. Me explico. Si se forma una plataforma para las elecciones presidenciales,
será la plataforma contra el PDG. El que gane ahí, si es la plataforma, va a tener un gobierno de plataforma, pero el país no tendrá partidos políticos. Si tú quieres. Claro que hablan partido político porque la plataforma será formada de partido político. Lo que estamos hablando aquí es una simple teoría. ¿Por qué? Porque si no contamos con el apoyo de las organizaciones internacionales, como hemos dicho, todo lo que se está cociendo ahora es una simple teoría y un pasatiempo. No, es porque práctica. En lugar de pasatiempo, no se puede es llevar práctica. A práctica. Sí, tenemos práctica. Volveremos con usted porque ha retirado la palabra. Volveremos para que rectifique lo que ha dicho por haber retirado la palabra. Don Deogracias, ¿puede usted tomar la palabra respecto a lo que hay que hacer en 2022 ante elecciones legislativas que se puedan presentar? Si no quieren que se vaya, dicen que no. Por mis palabras. ¿No me escuchan? No escuchamos. El sonido se le movía. A ver, intente hablar más. Parece que su micrófono. ¿Me escuchan ahora? Ahora, perfectamente. Ahora sí. Sí. Siento mucho repetir las mismas palabras. Una cosa es teoría, otra cosa es práctica. La política, como lo he dicho, no es enigmático, otra gente lo han interpretado a su forma de entender, es en sentido de que es real. Pero se hace mal. Pero una cosa que se hace mal y es real es como algo contradictorio. La segunda pregunta de esa tarde, ¿qué hacemos o qué vamos a hacer para el próximo año, el año electoral legislativo? ¿Qué hacemos? Eso hay que saber de qué se trata. No podemos ni obviar ni negar que Guinea tiene un gobierno, por mucho que sea dictatorial. Ni lo podemos obviar, ni lo podemos negar. Es como, por ejemplo, tienes un padre que es malo, pero es tu padre. Propongo la participación para empezar. ¿Cómo? Ahí está el problema. Otro dirá que no va a participar. Pues ya no vendrá la segunda pregunta, ¿cómo? Porque si no participa, no participa. Por eso yo soy tolerante, yo soy democrático, yo soy pacifista en todos los sentidos. El segundo punto, ¿cómo? Es cuestión ya de hacer también propuestas. ¿Cómo vamos a participar? Vamos a ver, si no reconocemos al gobierno, si no reconocemos Guinea como un Estado, en sentido de participar, ya no tiene sentido tampoco. Por consiguiente, ¿qué se hace a nivel político? Hay lo que se llama mecanismos, que es parte del diálogo. Como a todo el mundo le guste, si formásemos una piña, pero no podemos formar la piña sin saber de qué se trata. Aunque a muchos no les gustan las lecciones. Pero esta es la realidad. Esta es la realidad. Una cosa es subjetivismo y otra cosa es realismo. De acuerdo, puedo pararme hasta aquí y dar la palabra a la otra persona. Muchas gracias. ¿Participar? Donde Ogracia ha dicho, ¿participar cómo? Buscando mecanismos, y uno de estos mecanismos podría ser el diálogo.
Bien, le damos la palabra ahora. No, la mujer va a cerrar, hemos dicho. O ya quiere cerrar, si no habla Ildefonso, no habla don Severo. Bueno, don Severo ya ha hablado. Ildefonso, adelante. Aunque don Severo parece que está solicitando una réplica, se la vamos a dar, se la vamos a conceder. Don Ildefonso, adelante. Active el micrófono. El micrófono. Active su micrófono. ¿Aló? Ah, sí, adelante, ahora. Mira, primero quiero resaltar las palabras de don Severo hacia mi persona y le agradezco mucho por eso. Y yo creo que estamos trabajando juntos y hacemos un buen trabajo en resumidas cuentas. Don Jesús Mito, yo le digo que yo vivo en un país donde se habla poco y se hace mucho. Efectivamente, esto es los Estados Unidos de América. Y nosotros, yo creo que tenemos que ir a Guinea Ecuatorial para participar en todo lo que se haga ahí. Pero cuando lo hacemos, precisamente estamos hablando con la comunidad internacional, que sea algo seguro. De hecho, estamos hablando del proyecto de retorno en libertad de los exiliados a Guinea Ecuatorial. No podemos pretender hacer la política en la diáspora sin participar en lo que se hace en el país. Y esto no quiere decir que estamos legitimando a la dictadura. Tenemos estrategias y esas estrategias vendrán a hablar aquí en las redes sociales. Pero hay que participar efectivamente en lo que se hace en Guinea Ecuatorial. Pero la oposición no va a participar en elecciones fraudulentas. Por eso estamos negociando para que estas elecciones sean libres y democráticas, sean elecciones justas e incluyentes. Estamos trabajando. Hay que decirlo al pueblo de la República de Guinea Ecuatorial, que nosotros estamos trabajando. Yo no lo digo en la boca, es algo que estoy haciendo. Y que tengan esta esperanza de que la oposición sí está trabajando. Y aquí yo quiero dejar bien claro que no se puede minimizar el trabajo de nadie. Que uno sea doctor, que uno sea licenciado, que uno sea ingeniero, si no hay resultados, usted no puede presumir de eso. Porque esto se basa en los resultados, no en los títulos. Porque si todos queremos, todos, muchos tenemos títulos, pero si no podemos resolver un problema, ¿qué nos valen esos títulos? No sirven para nada en este caso. Por lo tanto, tenemos que luchar todos, los que tienen títulos y los que no tienen títulos, para resolver el problema de Guinea Ecuatorial. Esto es lo más importante ahora. Pero que vengamos aquí, yo soy licenciado en tal, yo soy doctorado en tal, yo soy ingeniero de tal, esto no nos sirve si nosotros no podemos resolver los problemas. Por eso definimos la inteligencia como la capacidad de resolver problemas. Y alguien dijo en su día que es mucho más inteligente el que más problemas puede resolver. Y eso no depende de los títulos que tengamos, sino de las cosas. Esto lo quiero dejar bien claro y digo a todo el pueblo de la República de Guinea Ecuatorial que trabajemos juntos, que nadie se quede ahí minimizado porque no tenga título y porque hay muchos que tienen títulos. No, todos trabajamos, cada uno sirve en esta lucha. Ok, bien. Le concedemos la réplica a don Severo y luego cierra Estefanía. Adelante, adelante, don Severo. Puede. Vamos a ver. Me parece perfecto, no sé si llamarlo perfecto, me parece muy bien lo que acaba de explicar tu amigo Ildefonso. Yo tomaría la palabra simplemente para decir una cosa muy concreta. Vamos a ver, una de las fórmulas que algunos hemos ideado con todos los problemas, tanto de tiempo como de conexión humana que tanta falta nos hace, pero sí tenemos que decir, y todo el mundo lo sabe, que se ha ideado un tema que se llama transición pacífica. Esa transición pacífica, evidentemente, no cabe en la cabeza de los únicos que piensan que aquí hay que encontrar una fórmula letal que eche suficiente sangre. He oído más de un opositor decir que, mira,
Que pase lo que pase, que mueran los que haga falta que mueran. Yo pienso que no. Es más, y lo dije uno que ha sido tildado de todo. Bueno, pues, después de pasar por todas, la transición pacífica se ha puesto en manos de la comunidad internacional y de potencias de mucho peso y mucho calado en las decisiones de Guinea Ecuatorial. Es posible que no se haya trasladado el documento a todos los grupos políticos, pero no es un documento oculto, por cuanto que ya hay otras organizaciones dentro de lo que es la oposición guineana que tienen en sus manos este documento, que lo están estudiando. Entonces, un documento, lo lleve quien lo lleve, que sea asumido por todos, incluso ni necesita ponerle el nombre ni de POC de nuevo ni de nada, simplemente hay un documento que liga a todos los que creen en él, en ese documento. Este documento está funcionando. Yo creo que entre los temas claves que hay en ese documento hay dos: el retorno de los exiliados y la liberación de los presos políticos. Esto solo es posible si se ha conseguido que, primero, Obiang Nguema, el dictador, la cabeza, acepte su retirada pacífica. Y estoy seguro, y os lo puedo garantizar, que se está trabajando. Tarda, claro que tarda para nosotros que queremos que estos temas funcionen rápido, pero sí está en las mesas de la comunidad internacional. Y estoy seguro que dentro del trabajo de don Ildefonso, en el entorno donde se mueve en los Estados Unidos, pues nosotros estamos en España, otros en Alemania, bueno, a lo mejor sí sería interesante que ese documento por lo menos se conociera y que tuviera los rechazos la aceptación que necesitas. Sí. Que estemos todos en esto, pues decir todos es imposible, porque alguien dirá, no, es que parece que lo ha hecho tal. Por lo tanto, lo que ha hecho tal grupo o tal asociación, o a lo mejor es que Severo Motto y Ildefonso y Carlos están en, o Carlos y Ideografías están tramando. No. Es un documento libre, abierto, para que sea asumido por los que creen en él. Sí, otros, a lo mejor, harán otros documentos en otra línea, pero el tema de la transición pacífica pasa necesariamente porque Obiang acepte, si es que todavía vive, acepta retirarse. Cuidado, Obiang y su partido no pueden participar en unas elecciones que ha abierto un gobierno de transición. El gobierno de transición es el que se plantea el tema de se ha ido el régimen. Felipe González, cuando viaja a Guinea Ecuatorial, dice: Guinea es un país viable. Lo que necesita es la cabeza de la dictadura que se aparte y se desmonte la estructura que ha sembrado. Este, los guineanos no lo pueden hacer, no lo podemos hacer solos. Tenemos que contar con los apoyos, lo hemos dicho antes, como ha dicho Carlos. Los que le pusieron, hay que hablar con ellos. Exacto. Bueno. Entonces, es lo que yo pongo. Transición pasa primero por que la oposición acepte estar en ello. Segundo, Obiang acepte su retirada, se cree un gobierno de transición y se abra paso a las elecciones. Ok, en resumidas ahí cuentas, no entra, ahí no entran las elecciones de Obiang. No, ahí Obiang no entra en la transición, para que queden las cosas claras. Sí. Don Carlos, sabemos que usted tiene una réplica después de haber retirado lo que dijo. Entonces, en resumir a cuentas, don Severo acepta una participación condicionada. Que todos los elementos que está resaltando se den primero, el retorno con garantías de los exiliados a Guinea y que luego se implemente lo que es la transición pacífica, donde evidentemente no debería estar Obiang. Esto es lo que da como perspectiva para el futuro año. Él dice que ya hay un documento que está circulando. La puesta en marcha del documento pasa porque Obiang acepte. Vamos a ver si voy a ser más claro. Sí. Si puedo ser más claro. Hay una reunión en Toledo en la que participan parte de Guinea y parte de España. Esta reunión era la primera para la puesta en marcha de la transición. Un diálogo entre los intermediarios internacionales con Obiang era la segunda parte.
y un encuentro de todo lo que es la oposición, con incluso el PDG, para ya acabar con los acuerdos. Pero, don Severo, sin ánimo de cortarle... Una vez llevados a cabo esos acuerdos... Yo quería que después de cerrar Estefanía, yo le iba a preguntar para que nos diese un resumen de lo que ha sido la reunión de Toledo, si aún existe, si aún se va a seguir. Pero como lo ha adelantado, solo le suplico que deje a don Carlos dar su, adelante, su réplica, adelante, don Carlos, porque retiró adelante la palabra. Luego llegaremos a esta reunión y yo creo que el profesor Justo tendrá que participar sobre lo que es la continuidad, si es que esta reunión de Toledo aún sigue viva. Y si se sigue contando con todos los que la iniciaron, que es muy importante, porque ya estamos ya hablando de elecciones. Pero la reunión de Toledo sigue, sí. Si sigue, ¿cuáles son los pasos que han dado? ¿Siguen contando con todos o han apartado a algunos? Don Carlos, adelante. Sí, gracias. Esta sentada no se ha basado en hacer un análisis del año 2021, sino en hacer un análisis total desde 1979 hasta ya en las próximas elecciones en 2022. Porque para analizar el 2021 teníamos que decir lo que había hecho la dictadura y lo que ha hecho la oposición. Esto no hemos podido hacerlo, no hemos podido hacer este análisis. Justamente lo que acaba de decir Severo es la base. Es la base. Cuando se habla de un gobierno de transición, es porque todos tienen que estar de acuerdo en que el PDG no debe participar en esas elecciones, y si participa, que el candidato no sea Teodoro o alguien del entorno. Pero para que hayan esas condiciones, los organismos internacionales tienen que crear primero las bases suficientes para que Obiang dimita. Porque sin ello, si nos vamos en 2022, no nos olvidemos de que las cosas del Palacio van muy despacio. La carta que se ha escrito y está en todas las entidades internacionales, nadie está seguro de que el mes de enero o febrero ya se tendrá una respuesta y que se habría dialogado ya con Teodoro. Porque son cosas ya a nivel muy elevado. Y van de despacho a despacho, analizando de despacho a despacho. Por eso, en esta regla de tres, yo particularmente veo lo imposible que es aventurarse en presentarse en las elecciones, llamen como se llamen, en 2022, si es que no, las condiciones no están dispuestas. Porque entonces, las que solemos usted decir, también aporta, sí, apoya la participación condicionada. Yo como de, la considero que si estas cosas no se resuelven, no debemos participar. Siempre hemos dicho de que primero la liberación de todos los presos políticos, la libre circulación de todos los partidos de la oposición dentro del país en las mismísimas condiciones y todo eso. Y ahora, como se trata de formar un gobierno de transición, tal como lo ha dicho Severo, el otro es porque lo que él dijo en su último congreso, que un alumno no puede sustituir a su profesor, porque sería una anarquía. Claro, está. Vale. Cuando él quiere ponerle a Teodorín, allí ya no hay anarquía. Solo vale, está vale. Hablando. Ya tenemos resumido participación, pero condicionada. Si no se dan estos condicionantes, ustedes no participan. Don Deogracia, adelante. Vale. Sí. La señora va a cerrar. Ya se está muriendo de esperar. Muy enlazado. Ya, pero es que ya ha hablado palabras de dos veces ya y está la señora esperando, hombre, el moderador. Porque es la señora, porque cuando ella dice, después de que ella diga, no volvemos a hablar de ese tema, Deogracias, y vamos a lo último. Deogracias ha hablado dos veces, entonces no puedes, Deogracias, adelante, parece que aquí hay una connivencia. No hay ninguna, simplemente
que como quiere enlazar algo, dando una especie de réplica o apoyando algo, le damos algo de medio minuto para que pueda decirlo. Después, Estefanía cierra y vamos a la conclusión. Sí, don Desgracia, diga rápidamente, por favor, para que no nos demoremos. Esos dos condicionantes, fíjese. No sé si la que a mí me parece pertinente, la decisión de gobierno, es decir, estamos entre un año y otro año. Esa incongruencia. No hay buena cobertura, ¿eh? Y sí, está, parece que está perdiendo. Parece como si estuviera en cabeza, el sonido. En Quineo. Ahora sí. Sí, sí, ahora sí. Donde hemos ultimado escuchar en Guinea Ecuatorial, donde decía en Guinea Ecuatorial. Sí, repito. Las dos incompatibilidades entre 2022 y 2023 en cuanto a las elecciones. Y presidenciales, sí. Sí, presidenciales. Eso me hace recordar. Es que perdemos el sonido. Y Estefanía no está, si no, podríamos invitar a Estefanía para que diga, pero insista. Sí, ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. No se lo oye. Hola, hola. A veces le viene el sonido, luego se va. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí, ok. Repito, las elecciones legislativas tienen lugar el próximo año 2022. Mientras que las elecciones presidenciales tienen lugar 2023. El 2 de 2023. Que son las presidenciales del jefe del Estado. Uh-huh. Pero ahora el tema que creo que está en vigor es qué hacemos para las legislativas del próximo año. Sí. El gobierno no va a dejar de llevar a cabo su proceso. Es decir, adelantar las presidenciales para luego hacer las legislativas. Esto es una incongruencia, conociendo lo que es el poder. Como he dicho, si no podemos participar las legislativas, es decir, el gobierno va a hacer de cualquier forma hasta que llegue las elecciones presidenciales que son de 2023. Tal que el proceso de negociación no es algo solemne, tiene que seguir en curso, ya sea para forzar, repito, ya sea para forzar que ceda el poder, ya sea el 2022 como el 2023. Es decir, hay una realidad, no es algo subjetivo que a mí me gusta, no, hay una realidad. Ahora, veamos, si con nuestra propia intransigencia no somos tolerantes, ¿qué va a hacer el oponente? La economía. Sí, esto se llama en política. Bueno, esto es lo que nosotros somos los que decimos luchar en la oposición, lo que somos capaces de perder para ganar qué. Coste de oportunidad en política, así se llama. ¿Qué somos capaces de perder para ganar tal cosa? Estefanía, puede cerrar. Bueno, no demore tanto, a ver si podemos concluir el debate. Ya hemos estado mucho tiempo aquí. Sobre todo vosotros. Y hemos dicho muchas cosas. Ya. Voy a reiterar lo que he dicho antes, que debemos... para mí eso es como un inicio de la unidad de nuestros trabajos, o una fase o parte de ella, que debemos seguir más en ese proceso de dialogar entre nosotros, con el interés de construir y no trabajar parcialmente cada uno con su equipo o su etnia, ¿no? Como he dicho antes. Por otra parte, deberíamos ir concluyendo a decidir qué queremos, si es la transición o queremos las elecciones libres o transparentes. Porque hemos de trabajar hacia una sola vía y todos con la misma voz,
con el mismo proyecto o programa. Y de hecho, estaría bien que hiciéramos entre todos la oposición con otras, las etnias minoritarias, porque cuando se trata de vidas humanas o el bienestar humano, todos, la vida de cada uno de nosotros y nuestros problemas son importantes en la vida de cada uno. Entonces deberíamos organizarnos con todo lo que representamos la República de Guinea Ecuatorial y hacer un proyecto que dé confianza o esperanza a todos los que son del país. Si hay algún miedo que tienen, si hay algo que les preocupa o desconfianza, que tracemos un proyecto juntos que ampare el futuro de cada ciudadano que se siente dañado o engañado o maltratado, cada uno del pueblo o de la etnia que fuera. Entonces yo creo que deberíamos seguir dialogando y aclarando las cosas, como he dicho antes, o la transición o las elecciones libres, porque a veces andamos un poco perdidos, a veces hablamos de las elecciones, otras veces hablamos de la transición, y eso es lo último que yo quería decir. Que dejemos de atacarnos, porque Guinea nos necesita juntos, unidos, para que realmente seamos fuertes y podamos lograrlo y no morir en el intento, como venimos perdiendo a nuestra población. Y nada más, gracias. Muchísimas gracias. Yo quiero precisar aquí que los trabajos que se vayan a hacer de la Unión no va a estar este canal, porque no son trabajos solemnes, no se publican, son trabajos clandestinos, políticos, que ustedes se sentarán. Solo hemos abierto esta posibilidad de que podamos unirnos. Desgraciadamente se nos ha ido una persona interesante, don Celestino, hubiera aportado mucho, pero la intransigencia le llevó. Ustedes se sentarán y elaborar ese proyecto. Si nos damos cuenta, en muchos aspectos, ustedes han coincidido mucho. Dicen que hay que participar, que es lo primero que recogemos. Participación condicionada, participación negociada, participación dialogada entre primero la oposición. Yo no digo diálogo con el régimen aún, porque el consenso y la organización tiene que salir primero entre la oposición, para después llevar algo y decir esto es lo que tenemos. La comunidad internacional a la que apelamos, si se sienta ahora y llama a la oposición y dice, bien, ya vamos a una transición, ¿qué tenéis? ¿Qué ofrecéis? Don Severo ha dicho que ya hay un documento que está circulando. Yo creo que es simplemente buscar maneras que cada uno pueda tener acceso a este documento, trabajar en él y luego decir, esto me parece bien, esto lo podemos mejorar. Pero sí, él asegura que el documento ya está delante. Ya lo tienen delante. Los que apelamos que nos ayuden. Pero no está mal que ustedes lo vean, se adhieran a él y que se pueda proceder, continuar con el trabajo, porque hemos construido justo, el profesor justo dice, una plataforma. Una plataforma es, en otros términos, una unión de la oposición. Si no hay unión, no habrá plataforma. Yo no voy a ir a una plataforma si no estoy de acuerdo con cierta gente, en criterios, en objetivos que queremos conseguir y todo lo demás. La mayor parte ha hablado de participación, aunque está condicionada, por lo que hay horizontes que se abren. Pero este canal no va a estar aquí todo día. Si hay otro debate, podemos volver a hacer otro debate. Cuando vayamos a hacer otro debate, esperamos de que encuentre que ya hay algo que se haya trabajado. Y en base a lo que hemos podido decir aquí, ya vemos si podemos continuar. Este espacio queda abierto. Los que no han estado hoy, los que se han ido, pueden incluso volver cuando volvamos a convocar para que todo el mundo esté y podamos ir acercando las posturas. Hay muchas plataformas y aquí el problema está en que cada plataforma dice que es la mejor plataforma y a ella hay que unirse. Este es un hándicap que hay que romper desde ya. ¿Cuál es la plataforma a unirse? ¿Crear una nueva o unirse con una que ya existe? Este es trabajo de los líderes. No se mete ahí el canal, los partidos, los movimientos se sentarán, hay que abrirse contactos, llamadas, correo electrónicos y luego proseguir para que podamos conseguir al menos, si no todo, parte de lo que se ha dicho hoy, que yo creo que nos hemos unido en muchas cosas. Sí, profesor,
Adelante, el profesor está pidiendo. Ha pedido. Adelante, profesor. Puede activar su cámara. Sí, sí, lo he activado, sí. Sí, quiero decirte que no, Celestino no se ha retirado por intransigencia. No, no digas eso. Es decir, muchas veces las cosas que se dicen... Él ha dicho que no puede estar con un brujo y no puede estar con un infiltrado. Esto es no aceptar. Eso no es por... Hubiera aguantado terminar de trabajar con el brujo, por muy brujo que sea. Lo que no se pretende aquí es... Yo no quiero recibir lecciones de política. Y Celestino no quiere recibir lecciones de política. ¿Vale? Entonces, chicos, llevamos tres horas ya, hombre. Y hay un debate tan largo, al final la gente se cansa y seguro que la gente desconecta. Entonces ya son 3 horas y es demasiado tiempo ya. Entonces, si no, la próxima vez dirán, mira, yo no quiero participar, porque van a ser 3 horas o 2 horas y pico. No. ¿Entiendes? Hay que tú como moderador tenías que prepararte en medir la intervención de la gente. O 2 minutos o 1 minuto. Yo lo entiendo perfectamente. El problema está en que hemos unido 2 temas cuando más bien deberíamos hablar de 1. Por eso la próxima vez nos centraremos en un tema concreto, no porque hemos medido 2, o sea, hemos unido 2 bloques y cada uno de estos bloques hemos tenido que entrar y luego está el tiempo que hemos esperado y el tiempo que hemos dicho la... Bueno, no vuelvo a decir término que luego me van a evaluar mal, lo que no teníamos que decir y luego ha molestado a algunos. Donde Ogracia, yo creo que debió ser el primero en retirarse. Si me llaman brujo e infiltrado, me retiro porque ya no tengo que estar aquí. Porque si no, voy a hacer mi trabajo de infiltrado. Entonces, tenía que ser el que se tenía que retirar, pero ha aguantado, ha tenido la tolerancia. Quiero terminar. Consciente de lo que yo estoy haciendo, las descalificaciones a mí no me hacen absolutamente nada. No cambian. Reclamar a la gente. Si no, el tema que estamos hablando, nada más. Así. Muchísimas gracias por esta postura. Madura, sí, profesor, sí, continúe. Sí, quiero terminar, quiero hacer una cosa. Yo he estado observando a doña Estefanía y veo que lleva los colores de la, si no me equivoco, creo que lleva los colores de la bandera del país. De la bandera nacional, sí, yo también. Sí. Entonces, menuda combinación. Esto me recuerda mucho lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Es el señor presidente obliga a todo el mundo a llevar, digamos, una prenda con su cabeza por todas partes, ¿no? Entonces, ¿qué es ser guineano? ¿Llevar los colores de la bandera del país? Es una pregunta que hago. Es decir, porque eso a mí me asusta. Es aquellos que enarbolan la bandera y dicen, yo soy guineano, mirar cómo llevo la bandera, mirar cómo llevo la ropa de la bandera del país. Me asusta mucho. Me asusta. No, no se asuste, profesor, que no es para tanto. Es solo un decoro. No cambia el fondo ni la forma de lo que se quiera conseguir aquí. Es solo un decoro. Yo no pongo los colores de la bandera de Guinea en el concepto con el que Obiangiem hace las cosas. Yo estoy orgullosa y luchando por Guinea y por eso, si estamos en este programa que estamos, que es internacional, porque cuando decimos que Guinea también es mía, yo me puedo llevar la bandera de Guinea con otro sentido y no de la manera que lo hace Obiangiem o de la forma... Yo creo que la estética es justa y necesaria. La estética, hombre, es justa y necesaria. La manera en que uno se adore. Aquí los americanos ponen la bandera hasta en su propia casa afuera, que no son oficiales. Hay en todos los lugares. No bromean con lo que es la bandera. No estamos hablando de Estados Unidos. Estamos hablando de Guinea Ecuatorial en primer lugar. No, era solo... Sí, en segundo lugar. Que Guinea también es mía, yo me puedo poner los colores de Guinea Ecuatorial, que la bandera de Guinea Ecuatorial. Sí, Estefanía, déjale elegir en segundo lugar para que termine. Todos somos Guinea Ecuatorial y no es este paso. Sí, déjale terminar, si no, alargamos el debate. Sí, termino, por favor. No, pero que vayan terminando. Sí, ya hemos estado mucho tiempo. Soy partidario en primer lugar. De primer lugar, de que se deje de hablar
del pueblo de Guinea Ecuatorial. Ya sé que vosotros muchos estáis tenés con ese concepto de pueblo como pueblos un todo, de Guinea Ecuatorial. Todo. Como la nación. Por favor, por favor. Nosotros hablamos de la nación por cuando favor, decimos pueblo, por favor, no de la forma no, de no, no, no nos defendemos. Por este favor, es un profesor, nos está dando favor, un concepto. Por favor, dejen de hablar de nación, no sé qué. Pueblos. Hay muchas nacionalidades en Guinea Ecuatorial. Hay muchos pueblos. No es un pueblo. Es como los americanos cuando ya hablan de África, creen que África es un pueblo. Es un no, pueblo, sí. No. En segundo lugar, Guinea Ecuatorial. Don Severo, no me promuevas a ser presidente porque cambiaría el nombre del país. No se llamaría ya Guinea Ecuatorial. Esto se tendría que votar en un referéndum. Déjate de referéndums. Entonces usted sería otro dictador. Yo hice un referéndum para cambiar, para imponer no sé qué, la lengua francesa, la lengua portuguesa. No hice referéndum, ¿vale? Y Estados por eso Unidos es no dictador, por eso Obiang es dictador. No lo ha hecho porque no necesita de nadie. Don Justo, permítame retirar mi propuesta. Don Severo retira la propuesta de que justo Don Justo sea el futuro e hipotético candidato a las elecciones presidenciales. Entonces yo pondría, por ejemplo, Eriaya sería el nombre del futuro país de Guinea Ecuatorial. Eriaya. Pero lo tendríamos que votar todos. Hombre, eso por supuesto, ¿no? Eso se convierte sí, a la gente. Esto es lo que yo digo. Como yo insisto, ese debate vale, no es un debate constituyente. No elegimos ni candidatos ni cambiamos los nombres del país. Esto ya tendrá su foro. Entonces, hombre, yo creo que cosa, dicho a veces, esto. A veces las cosas, un poco de humor no viene mal, ¿eh? Sí, no, está muy bien, está muy bien. Yo controlo que hemos estado tensos. Lo que puedo pedirles ahora es que cada uno pues le dé un mensaje de felicitaciones al pueblo de Guinea Ecuatorial y a cada uno de los que estamos aquí de fin de nuevo año, fin y nuevo año 2022. Voy a empezar, como estoy en línea, voy a decir, yo me dirijo a los pueblos de Guinea Ecuatorial, al margen de vuestros sufrimientos, al margen de vuestras carencias, al margen de vuestros miedos ante el Omicron, el COVID, etcétera, al margen de los atropellos, de las violencias, de los atracos que sufrís todos los días, al margen de las intimidaciones que sufrís todos los días, al margen del empobrecimiento al que os someten los gobernantes de Guinea Ecuatorial, por lo menos procurar, aunque sea agua, tomarla en paz y con tranquilidad interior. Muchas gracias. Don Severo, mensaje de felicitación al pueblo y a los que estamos aquí. Yo creo que por ahí ha empezado. Y como lo ha dicho usted muy bien, pues termino en esto. Vamos a ver si la transición pacífica se pone en marcha y nos vemos pronto, si puede ser el próximo año, en Guinea Ecuatorial. Mejor noticia para todos, imposible. Don Deo, gracias. Adelante. Mandar un mensaje a todo el pueblo de Guinea Ecuatorial. Seguimos en la lucha. Feliz año nuevo y veintidós. Muchas gracias, don Ildefonso. Su mensaje al pueblo, felicitándolo por el nuevo año. Sí, el Partido de la Libertad Nacional de Guinea Ecuatorial felicita al pueblo de la República de Guinea Ecuatorial por el año 2022. Aunque no tenemos mucho que celebrar, pero efectivamente es un nuevo año, hay que hacer algo. Entonces, si tengo tiempo, el día 31, ya les enviaré un mensaje. No se oye nada. Ahora mismo hacerlo para que todos lo pasen bien y que sepan que nosotros estamos luchando aquí para democratizar Guinea Ecuatorial y lo vamos a conseguir. Cueste lo que cueste, lo vamos a conseguir. Muchas gracias. Don Carlos, su mensaje de felicitación al pueblo de Guinea Ecuatorial. Sí, muchas gracias. Estimadas naciones de la República de Guinea Ecuatorial, yo utilizo ya naciones en vez de pueblos. Sí. Porque cada llamado pueblo es una nación, en el fondo. Este año nos ha marcado demasiado, como ustedes lo saben. El día 7 de marzo, la República de Guinea Ecuatorial vivió un momento crucial
como nunca ha habido. Fue la primera vez en que los ojos de las naciones de la República de Guinea Ecuatorial vieron de golpe cientos y cientos de muertos ocasionados por las explosiones de Nkwantoma. Este año nos ha marcado mucho cuando el gobierno de Teodoro Obiang Nguema persigue de una forma implacable a los extranjeros. Este año ha marcado a los guineanos con las expulsiones masivas de los empleados en las diferentes empresas de los hijos de Teodoro Obiang Nguema. Este año nos ha marcado a todos cuando el primer ministro de la República de Guinea Ecuatorial viene a exhortar y aconsejar a los estudiantes que se supone son el futuro de todo un país a abandonar los estudios y dedicarse a barrer las calles, a dedicarse a la albañería, porque no tienen ni un futuro aún acabando sus estudios, porque los puestos están ocupados por sus hijos y sus nietos. Teodoro ya dijo en su congreso que él no es ni un desconocido nuestro, que él es y ha sido siempre un aliado de la República de Guinea Ecuatorial. Y ustedes, queridos hermanos, que conocen mejor el significado de la palabra ser aliado, quiero que vayan pensando para que el año que viene sepan que ser aliado no es ser de la familia. Camerún puede ser aliado de Guinea Ecuatorial, pero una persona que se dice ser presidente de un país nunca debe decir que es un aliado de sus estados, de sus pueblos. Nosotros, desde la oposición, tanto los de dentro como los de fuera, no nos hemos quedado impacientes. No, no nos hemos quedado tranquilos, sino que estamos trabajando arduamente y hemos conseguido en este año 2021 algunos éxitos. Estamos denunciando constantemente al gobierno de Guinea Ecuatorial y estamos viendo los frutos, por ejemplo, que les han bloqueado todas las cuentas en el exterior. Los trabajos de la oposición, tanto la de fuera como la de dentro, ha conseguido que tanto Teodoro Obiang Nguema como su hijo no vuelvan a dar viajes oficiales como presidente y vicepresidente en esta Europa occidental ni en los Estados Unidos de América. Estos son los éxitos que la oposición ha podido hacer en este año. Hemos culminado con la manifestación del 12 de octubre, donde por primera vez todas las fuerzas de la oposición se unieron en Madrid delante del Palacio de los Diputados y todos unísonamente condenaron el sistema dictatorial de Teodoro Obiang Nguema. Es en este contexto, hermanos míos, que a pesar de todo eso, sepan que la dignidad de una persona, que el derecho de un individuo debe estar por encima de cualquier dictadura. Les deseo a todos un feliz año nuevo 2022, a pesar de todas las dificultades, como lo ha dicho el profesor Bolequia. Que se sepa que cuando uno todavía respira es porque sigue viviendo. Feliz año nuevo a todos. Muchas gracias. Gracias a usted, don Carlos. Estefanía, cierra el turno de felicitaciones al pueblo por el nuevo año. Bueno, quiero hacer un llamamiento a la firmeza, a la perseverancia al pueblo, para que
desde lo más profundo de vuestros corazones, decidáis a por el cambio. Trabajemos con la esperanza de que la libertad y el bienestar de la vida de cada uno de nosotros, al igual que de nuestro país, nacerá y nace desde la decisión de tu corazón, tus acciones, del día a día en cada momento. Porque el cambio que esperamos ver en nuestro país depende de todos nosotros. Y quiero pedir a la etnia minoritaria, los que están en esos trabajos de audios o en la política físicamente, porque no voy a hablar de los que están en los pueblos que no se enteran de mucho de lo que se comenta, que nos reconozcamos sabiendo hacia dónde apuntar para llegar a la solución o hacia dónde atacar. Que, por favor, como paisanos o hermanos que somos del mismo país y luchamos el bienestar, como lo decimos bien, de todos los guineanos, dejemos de malinterpretar todo lo que dice un fan o haga. Reconozcámonos como luchadores para la democratización y la libertad y bienestar común de nuestro pequeño país. Se dice que la unión hace la fuerza, pero eso tiene que nacer desde nuestras actitudes, no las palabras bonitas, sino tenemos que implicarnos, involucrarnos para que esa unidad se haya. Se dice que no se puede llamar a un perro con un palo en la mano. Si queremos unirnos, debemos saber dirigirnos. Eso es el mensaje que quiero dar y decir al pueblo de Guinea Ecuatorial o los pueblos de Guinea Ecuatorial o nación o naciones, que todo está ya mal dicho, que saldremos adelante y queda muy poco para que esto cambie. Desde todas las actitudes de cada uno de ustedes, esté donde esté, y decirle a la gente que siguen apoyando la dictadura que incluso ustedes estáis mal parados, aunque por dinero parezca que no. Dejemos de darle poder solo por el miedo, porque esta persona, si no le diéramos tanto poder, no tendría este poder que le estamos dando. Tenemos que anular a ese poder, a este miedo, para que podamos vivir libremente y reconocer el que ha hecho daño, el que le debe a uno, que lo devuelva y que pida perdón y que podamos construir, porque en realidad Guinea nos necesita a todos. Y tenemos que cambiar esa situación. No estamos en ese trabajo para diversión, ni para hacernos guapos o más inteligentes o guapas, sino para resolver ese problema, a ver si podemos vivir dentro de Guinea mínimamente o básicamente, o como muchos vivimos aquí en Europa. Cambiemos la situación de Guinea Ecuatorial desde la buena voluntad, desde el amor y el respeto entre todos, y reconocernos quién es el culpable o quién no, y no tiene que ver con el color, etnia o tribu. Feliz Año Nuevo y cuídense. Hasta siempre. Muchas gracias, y pues hasta aquí hemos llegado con el encuentro de hoy, y agradecemos a todos los que han dispensado su tiempo, su atención en seguirnos, y los que han estado aquí intercambiando sus ideas, sus opiniones, sus pareceres. Decirles que seguiremos en esa dinámica de servir de puente para que los que luchan por el pueblo puedan estar cerca de este pueblo y puedan hablar con ese pueblo. Desde el canal ACDS Nacionalista les deseamos un feliz año nuevo 2022 y que este año nos traiga cambios. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Feliz año nuevo.